En honor a la puntualidad de toda la gente, vamos a empezar. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los amigos y amigas que están aquí. Muchísimas gracias por asistir. Nos complace realmente que estén todos aquí esta noche. Gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Un gusto realmente. Y sobre todo, gracias, Lilian, por crear este espacio donde podamos hablar sobre lo que nos trajo acá a todos, que es el Paraguay. Estamos realmente orgullosos de esta impresionante convocatoria y queremos decirles que el ciclo de charlas Paraguay Poderoso se va a extender por todo el Paraguay. Vamos a tratar de irnos por nuestro extenso territorio. Y bueno, sin más vueltas, quiero pedirle a Lilian que nos dé la apertura a este ciclo. Buenas noches y muchas gracias por estar acá. Con un fuerte aplauso le agradecemos al doctor Fernando Griffi esta oportunidad de compartir sobre algo que nos pertenece, que es nuestra querida nación paraguaya. El motivo de nuestra charla es, como señalaba Andrea, hablar del Paraguay, de revalorizar nuestra patria, nuestra cultura, nuestra historia. A mí me toca presentarle acá al doctor. Lo más importante, él tiene un extenso currículum, pero lo más importante es que es un gran compatriota, conocedor, historiador del Paraguay, bioquímico de profesión, docente. Queremos, con estas charlas que iniciamos hoy y otras que vendrán, gracias a la predisposición de él, de volver a recuperar nuestra identidad de paraguayos, conociendo nuestra historia. También queremos ayudarle a que los jóvenes puedan pensar en nuestra patria con el sentido de identidad hacia lo nuestro. Acá están compatriotas, ciudadanos, sin distinción de convicciones ideológicas ni de ninguna otra clase. Nos une nuestro país, nuestra historia y el querer que con nuestra identidad hacer cada vez más grande a nuestro querido Paraguay. Agradecerles que estén acá, agradecerles su puntualidad. Sé que hay problemas con el tráfico, pero están acá para compartir este momento. Y nuevamente agradecerte, doctor Fernando Griffi, por esta gran oportunidad. Decirte que acá los que están se engancharon enseguida a saber que voy a venir a dar nuestra charla. También desde acá les saludamos a los compatriotas que están fuera del país y que querían compartir. Andrea, con el sistema cibernético acá del equipo, hace posible que estemos en comunicación con compatriotas que residen en Miami, en Buenos Aires y en España. Entonces, con un fuerte aplauso, con mucha fe, damos inicio a esta charla. Gracias. Como ocurrió algo raro en mi vida, ¿no? Por primera vez estoy en el asiento trasero de un auto. Tuve tiempo para mirar la calle y al mirar la calle me di cuenta de cosas que quizás no me había percatado antes. Mirar las casas, mirar las veredas. Y si bien es cierto que nuestras ciudades, ¿no? Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo, todo lo que significa el área metropolitana, tiene una naturaleza exuberante. Lo primero que llama la atención al volver a Paraguay es el color verde, ¿verdad? Sin embargo, veo que con tristeza de que hay casas despintadas, hay patios sucios, veredas rotas por todos lados. Y yo me preguntaba si eso tenía algo que ver con, no sé, veía por ejemplo personas sin casco el otro día en un viaje al interior, familias enteras viajando sin casco en motocicletas. Y yo venía preguntándome, ¿pero quién es responsable de esto? Y de repente me subió un rush de adrenalina, lo que nosotros llamamos mariposas en el estómago. Se da cuando la adrenalina
retira toda la sangre del sistema digestivo para enviarlo al cerebro, y eso es lo que uno siente como, como si fueran mariposas en el estómago. Bueno, me di cuenta de repente de que el responsable era yo. Y llevo ya el tercer día de responsabilidad. Ministro de Cultura. Y fue muy fuerte. Casi, casi fue chocante, ¿no? Me di cuenta de repente en la vida de una persona cae el peso de la responsabilidad y de ese día nunca más es lo mismo. Entonces, yo les quiero hoy, más que contar cosas, yo les quiero mover hoy a una profunda reflexión de lo que somos realmente nosotros, Paraguay. Que mucha gente por muchos años prefirió olvidar y realmente, porque es un capítulo doloroso en nuestra historia, ese día 1.600 personas defendieron la ciudad ante 20.000 aliados bien armados que venían comandados por un príncipe, el príncipe Luis Felipe María Fernando Gastón de Orleans, un francés que tenía muchos nombres pero muy poca misericordia. Él era yerno del emperador del Brasil, Pedro II. Estaba casado con Isabel, su hija mayor. Y él estaba armando un ejército que realmente contaba con, más que nada, con esclavos venidos de África. Pero yo no quiero que nos centremos en el enemigo, sino que nos centremos más bien en nosotros y que intentemos ver qué es lo que nosotros pensábamos en ese momento, qué sentíamos por el Paraguay en ese momento, porque de ahí es donde van a salir las conclusiones realmente importantes. Además, nosotros sostenemos que describir demasiado crudamente lo que pasó nos puede hacer caer en el error de pensar de que esto es un asunto en contra de una nacionalidad o de un país. La verdad es que hay que sanar las heridas que tenemos nosotros y las heridas que tenemos con los vecinos, ¿verdad? Que son ahora mismo nuestros mejores aliados, porque son las personas que vienen hoy al Paraguay a invertir. Yo de verdad les digo que entre mis mejores amigos cuento muchísimos brasileños, muchísimos argentinos. O sea, esto no se trata de nacionalidades. Yo no puedo olvidar, el otro día tuve una conversación con una persona que me contaba que su hijo había sido atendido en el Garrahan en Buenos Aires como si fuera un argentino. O sea, recuerdo de haber vivido en Europa y hablar con argentinos y realmente hablábamos de las mismas cosas. O sea, si yo le decía milanesa, él entendía de lo que yo hablaba. Entonces, esta fue una guerra entre hermanos y hay que sanar esas heridas. Pero más que basarnos y más que enfocarnos en ese tema de que el enemigo es esto o aquello, vamos a enfocarnos en lo que nosotros pensábamos. Porque de eso vamos a sacar conclusiones muy importantes. Este señor, en esas trincheras a lo largo del río Piribebuy, a veces río, a veces arroyo, en fin. Había 800 chicos, algunos jóvenes, heridos de otras batallas, muy pocos soldados realmente, porque el ejército paraguayo ya había sido derrotado en diciembre del 68, en cuatro batallas terribles. Entonces, para agosto del 69, el ejército realmente no existía. Era la gente común que se sumaba a la causa de defender algo que no existía en esa época, un país absolutamente distinto al resto. Entonces esa gente murió en las trincheras, murió también en un hospital que se incendió y con 600 personas adentro. También hubo combates, por así decirlo, dentro de la iglesia. Cosas terribles, ¿no? Pero vamos a centrarnos en algo que pasó ahí delante de la iglesia. Dice que yacía nuestro comandante, Pedro Pablo Caballero, al lado de su esposa. Algunos habitantes hablan también de un hijo de unos 9 años. Las fuentes son historiadores brasileños, algunos testigos
aproximadamente dos mujeres que estaban escondidas en ese momento. Decían que Pedro Pablo Caballero, nuestro comandante, estaba boca abajo, atado de pies y manos, suspendido en el aire, y nada más y nada menos que el conde Deo, el príncipe de Orleans, intimándole rendición. Probablemente él, y esta es una suposición mía, probablemente el conde Deo lo que quería hacer era probar que una carta, que hoy es polémica, una carta del antecesor en ese cargo, se llamaba Luis Alves Lima, eran puras mentiras. Esa carta decía que los paraguayos sencillamente no se rendían. Decía que el número de los soldados de López era incontable, porque sencillamente cuando se mataba a un hombre, en vez de ese hombre aparecía una mujer, y si se mataba a la mujer aparecía el niño. O sea, esa carta fue una carta de renuncia a ser el comandante supremo de las fuerzas aliadas. Entonces viene el conde Deo, el príncipe de Orleans, viene a reemplazar a esta persona, y quizás lo que creía era demostrar de que esas cartas decían puras mentiras, ¿no? Que los paraguayos sí se rendían, como cualquier otro pueblo. Sin embargo, ante la intimación, Pedro Pablo Caballero se niega a rendirse. Y desde luego, al negarse, él estaba haciendo un sacrificio supremo, mucho más grande que entregar su propia vida, porque estaba entregando la vida de lo más valioso. En realidad estaba entregando lo más valioso que tenía, que no era su propia vida. Estaba entregando la vida de su esposa y probablemente también de su hijo, según cuentan algunos. No tenemos absoluta seguridad de los tiempos exactos. Lo cierto es que algunos dicen que fue degollado en el acto, otros dicen que fue decapitado. Como sea, la tradición oral y la historia también relata de que por días los cursos de agua de Piribebuy se tiñeron de rojo, porque ese pueblo, como ningún otro pueblo, y no estoy hablando del Paraguay, como ningún otro pueblo, como ninguna otra nación, se negó a ser sometido, porque había algo que ellos estaban defendiendo. Esa conducta de Pedro Pablo Caballero no era única. Esa conducta se repetía una y otra vez en todos los campos. Entonces yo me pregunto si no hay algo que recuperar. Decía un ingeniero británico en esa época, cuando la guerra vino, me voy a poner de este lado, cuando la guerra vino, cada paraguayo era dueño de su tierra y era el pueblo más feliz del mundo. Thompson era un ingeniero que había sido contratado en la época de Don Carlos, y él vino al Paraguay y tomó la causa paraguaya, porque estimó mucho al pueblo paraguayo. Ese Paraguay era quizás distinto al que hoy conocemos. Esos territorios que figuran ahí en color naranja o algo parecido, esos territorios hoy tienen el tamaño del Uruguay. Y no podemos decir que se perdieron en la guerra, en algunos casos sí, pero a causa de la guerra se han perdido. Entonces, decía Manuel Domínguez, uno de nuestros grandes exponentes de la literatura paraguaya, decía: para 1864 no había un solo paraguayo sin estas tres condiciones: sin hacienda, sin hogar o sin trabajo. Era un país distinto, era un país que vale la pena conocer, porque si nosotros no conocemos lo que somos, ¿cómo vamos a saber lo que somos capaces de hacer? Tenemos que saber primero quiénes somos. Ese Paraguay era un Paraguay distinto, y yo suelo hacer un juego de palabras, porque decía los siete pecados del Paraguay. En inglés pecado se dice sin. Los siete pecados del Paraguay era que era un país sin deudas, era un país sin analfabetismo. No tenemos cifras exactas de porque no había en ese entonces Secretaría Técnica de Planificación, ¿no es cierto? Pero los documentos hablan de eso, y mucho más que un documento, de que todos los paraguayos sabían leer y escribir. Entonces, en esa época eso era algo absolutamente distinto a lo que el mundo entero conocía. Era un país sin injerencia externa, claro, no teníamos deudas, no teníamos tampoco conexiones políticas ni ideologías que habían sido implantadas en nosotros. No había pobreza, no había clases sociales, todos los paraguayos éramos paraguayos y punto.
no había caudillos, el caudillismo. Este es un punto polémico también, porque cuando decimos caudillos tendemos a pensar de que Mariscal López era un caudillo. En realidad no, el caudillismo era un fenómeno a nivel latinoamericano. La palabra caudillo es una palabra latina, y lo que describía era una persona que se armaba un mini ejército y con ese mini ejército empezaba a ejercer poder político. Entonces lo tenemos así al general Santa Ana en México, ¿no? ¿Y cuánto? Más de 300, Mitre, quizás Mitre no, Rosas, Urquiza. Entonces eso no había para mí. Había un tenotá, un jefe, y aparentemente todos estábamos conformes con eso, porque teníamos una visión distinta y la esclavitud ya había sido abolida en Paraguay. Entonces era un país totalmente distinto. Estas siete cosas conformaban una visión de país distinto, totalmente distinto. De hecho, esa misma visión, esa es una opinión personal, esa misma visión se veía en el norte de Estados Unidos, los estados del norte, con la visión de prosperidad, la visión de la tecnología para crear riquezas, la visión de luego de crear las riquezas, repartir las riquezas. Bueno, esa misma visión existía en el Paraguay, pero no así en los estados del sur. Entonces Estados Unidos y Paraguay compartían de algún modo la misma visión, y en realidad en un periodo de 10 años esas dos visiones, la visión por un lado de crear riquezas y repartirlas contra la visión colonialista, se enfrentan en ambos países, pero en este caso el norte contra el sur, 1861-1864. En cambio en Paraguay era 1865-1870, pero contra tres países distintos, y quizás más de tres países. Entonces, de algún modo había una similitud, era como, para mí eran como dos ferrocarriles que iban en una dirección, y uno de ellos desgraciadamente es descarrilado y la situación cambió totalmente. Ahora yo les voy a mostrar una foto, y espero no causar dolor con esta foto que les voy a mostrar. Es una foto muy fuerte. Yo no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Claro. Ese que está ahí es Tacuara Cardoso, que hasta ahora no le perdonamos, pobrecito. Se está riendo. ¿Pero por qué no le perdonamos? Yo les pido que reflexionemos sobre esta foto. Iker Casillas, para aquellos que no son futboleros, Iker Casillas para el penal, y Paraguay pierde la oportunidad de derrotar al que después sería campeón del mundo. Pierde la oportunidad, minuto 81, de pasar a la semifinal de la Copa del Mundo. Jamás habíamos estado siquiera en cuartos. Entonces, en nosotros apareció ese perfume de grandeza, ¿sí? Y fue mucho para nosotros. Yo recuerdo que ese día yo decía, ¡wow! Quiero que entre ese gol, estaba enloquecido. Pero después también pensé, y eso fue algo así como un bálsamo, una especie de, no sé si verían el chapulín colorado, la píldora de chiquitolina, ¿no? Yo decía, escuchen, yo les pido perdón por esto, porque es, chicos, yo les pido perdón por esto. Yo pensé, pero bueno, si no entra, ya está bien para Paraguay. Miren si Oscar, miren si Oscar va a decir eso cuando saca una foto. Miren si Arsenio Erico, por ejemplo, creía eso cuando saltaba y hacía goles como nadie. O cuando un francés le dice a Silvio Pettirossi, el récord es 12 veces así, como para intimidarlo. Y entonces Silvio Pettirossi le hace 27 veces el récord así. Porque de eso se trata. Tenemos que saber cuánto valemos, o si no, no vamos a saber qué podemos hacer. Y esa píldora se me instaló a mí. Yo no sé a ustedes, pero a mí se me instaló. Y apareció una visión diferente en el Paraguay. El Paraguay no era así. Fíjense lo que es esto. Si ustedes van a Río Janeiro, van a ver en un museo, el Museo Nacional de Historia,
Hay una serie de cañones del siglo XIX, pero hay uno que es distinto. ¿Por qué? Porque esos cañones que están aquí, hay varios, hay enfrente también. Pesan una tonelada 200. Este pesa 12 toneladas. Es distinto. Y yo les prometo que cuando este cañón dispara, y digo dispara porque todavía existe, puede disparar, ¿no? Cuando este cañón dispara solamente suceden dos cosas, o el enemigo se muere o sale corriendo, porque no va a quedarse ahí a escuchar cómo suena esto. Es aterrador. Este fue uno de los cañones, y estamos por conmemorar eso. Ahora como ministro me voy a ir a Curupaté. Estamos por conmemorar esta batalla, que fue asombrosa. No vamos a entrar en detalles de batalla, ¿sí? No quiero ponerme en problema con mis colegas que vienen ahora de toda América. Pero sí les quiero contar de que era una visión distinta. Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos grande, fuerte, para que dure. Y así como dicen ahora, para que se eduquen, ¿sí? Porque todo era así, lo hacíamos rápido. Yo recuerdo una vez, dice que llega un edecán y le dice a don Carlos, don Carlos, usted no me avisó de que esta gente está viniendo de Paso de Patria, le dice, que dice que Rosas ya cayó y que dice que ya no hace falta que estén ahí, y usted no me avisó. Y don Carlos, bueno, por lo visto tenía pocas pulgas, le dice, no, pero usted qué se cree. Esta conversación es ambientada, ¿okay? hay que aclarar eso, pero ocurrió. Y le dice, pero ¿y cuál es el problema? Dice, pero usted no le gusta que duerman en carpa los soldados y no tenemos cuarteles suficientes. No hay espacio en el cuartel. ¿Y cuál es el problema? Construyan el cuartel. Y construyeron un cuartel para 15.000 soldados 64 horas. Es porque la visión era distinta. Porque todo lo que se hacía era así. Había un, por ejemplo, un estero que tenía 15 kilómetros de largo, 3 de ancho, detrás de la fortaleza Humaitá, que no cayó, fue abandonada. Y ese estero de 15 kilómetros lo cerraron en 3 días. O sea, acá está el ingeniero Sarubi. O sea, eso no es fácil, ingeniero, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacían? Porque tenían una visión distinta. No había contraloría, o sea, probablemente. Sí, sí, y sí, ¿por qué? Porque hoy desconfiamos tanto unos de otros que ponemos controles, y eso hace que seamos más lentos. Me está pasando a mí ahora. Pero era una visión distinta. Ese fue un cañón el más poderoso del mundo en esa época. Pero nosotros desconocemos eso. La bala del cañón cristiano pesa 35 kilos, a diferencia de una bala normal de 8 o 10 kilos. Y imagínense eso a cientos de metros por segundo, en lo que puede producir. Definitivamente hubo un antes y un después en Paraguay. Antes una visión grande, próspera, fuerte. Después apareció el pesimismo, la derrota, el desorden. Y todo empezó a ir mal porque la creencia cambió. La creencia cambió. Eso, fíjense lo que era el Paraguay. Una carta de Edward Hopkins, cónsul de Estados Unidos de América, 15 años antes de que estalle la guerra, decía, Paraguay es la nación más poderosa del Nuevo Mundo, después de los Estados Unidos. Claro que va a decir si es americano. Pero después dice, su pueblo es el más unido. Yo me pregunto si hoy somos los más unidos. Hace poco en Nueva York me dice una persona, ¿te cuento un chiste? Me dice, sí. ¿Qué está haciendo un paraguayo hablando con otro paraguayo? No sé, está hablando mal del tercer paraguayo. Porque nos desunimos. Y desunimos. Y desunidos somos débiles. Unidos somos fuertes. Decía, el gobierno es el más rico que el de cualquiera de los estados de este continente. Esto es historia del Paraguay. Es historia de América. Decía un periódico en Londres, The Morning Post. Decía, la educación primaria en Paraguay está tan extendida que difícilmente encontramos un hombre en la República del Paraguay que no sepa leer, escribir y contar. Una situación que probablemente no existe en ningún país del mundo. Ese era el Paraguay. Decía un periódico en
Por ahí está Diana Barbosa, que puede leer esto en francés. Yo voy a traducirlo. Decía, la prosperidad del país no cesa de aumentar. Decía un periódico de Nueva York, Paraguay ya no es más la desconocida tierra de hace pocos años. Ahora sabemos que es la más rica, la más exuberante y la mejor situada de los estados sudamericanos. Hay algo que yo no entiendo acá. ¿Qué pasó? Decíamos en la República de Montevideo, Paraguay sin hacer ruido ni hacer ostentación, es sin duda la república más floreciente de Latinoamérica, si bien la menos conocida y la más arbitrariamente juzgada. ¡Wow! Y así era el Paraguay. Una vez nos preguntamos, ¿pero qué se producía en el Paraguay? ¿Qué se fabricaba? ¿No? Porque a mí me habían enseñado que en el Paraguay se fabricaban velas, y que se plantaba yerba mate, y que por eso exportábamos yerba mate, tabaco, y el Paraguay se hizo próspero. Esa es la historia que aprendemos en el colegio. Sin embargo, empezando a buscar, vemos cosas que se producían en el Paraguay en esa época. Por ejemplo, en el Paraguay se producían clavos. Claro, ahora no impresiona, pero esto es chip de celulares del siglo XIX. O sea, es lo que se necesitaba. Se producían tornillos, se producían bulones, se producían martillos, hachas, hélices, se producían ejes, se producían arados. Hay una historia que dice que llega una persona al Paraguay y dice, queriendo vender arado, dice, pero yo no puedo vender arado si todos los paraguayos tienen arado. Y encima dice, están leyendo unas cartillas que su propio presidente le escribe de puño y letra para saber cómo plantar y cultivar. Y le decía a su amigo, en nuestra Francia natal el 80% de la gente no sabe leer y escribir, y en el Paraguay todo el mundo sabe leer y escribir. Arados, fábricas de papel. Se fabricaban telégrafos, empezamos comprando los telégrafos, después desarmamos los telégrafos, esto nomás decíamos, y fabricábamos los telégrafos. Y las partes, fabricábamos armas, cañones, fabricábamos minas, fabricábamos torpedos. Claro, con la ayuda de ingenieros contratados, fabricábamos losas. Hasta hoy fabricar losas no es fácil, requiere mucha tecnología de esa época. Fabricábamos tintas, fabricábamos monedas. La prensa de moneda está en el Banco Central, pueden ir en el Hall Central, está ahí la prensa de moneda. Cuando en ningún país de Latinoamérica se imprimían monedas. Fabricábamos nuestra propia pólvora porque ya habíamos identificado y ya teníamos minas donde se extraía el azufre, el salitre, lo que se necesitaba para la pólvora. Incluso ya había un lugar donde se sacaba mercurio, talco, plata, todo estaba incipiente, pero era un país pujante. Había fábricas de cigarros, se fabricaban carabinas, se fabricaba azúcar, se fabricaban barcos de metal, pero en ningún lugar de Latinoamérica se fabricaban barcos de metal. Y la gente cree que se importaban los ferrocarriles y con los vagones, no, los vagones se fabricaban aquí, y muchas de las piezas del ferrocarril también. Y todo se movía con la fuerza de esa época, con la tecnología de punta de esa época, que era el vapor, era el 4G de esa época, ¿sí? Lo último. Yo no sé si el 4G es lo último. Sí, creo, gracias. Decía Manuel Domínguez también, tarde o temprano, y miren, lo cito Manuel Domínguez, ¿sí? Estoy citándolo. Tarde o temprano deberemos llegar a la arrogante conclusión que el Paraguay era muy superior a los demás países de América y en muchos aspectos superior a todas las naciones del mundo. Es como, yo siento como que se nos perdió la pelota, ¿no? Siento así. Zapucay quedó en animación suspendida. Era un país distinto, porque era un país ya con redes viales, con cementerios construidos a propósito, ¿no? De accidente. Era un país lleno de aserraderos, canales, represas, puentes, estaciones de tren, de telégrafos, teatros, clubes. Había un club que se llamaba el Club Nacional, donde hoy está el Banco Nacional Argentina. Tenían muebles traídos de Europa. Había cuarteles, había fortalezas, fortines, incluso en el Chaco había presencia militar. Pero después de la guerra todo eso cambió. ¿Y cómo éramos los paraguayos? Así, a veces jugamos con mi esposa Patricia, que es mi colega, y como, ¿cómo habrán nacido los paraguayos? Y yo le señalo así, así como aquel, ¿verdad? Y pues, como yo probablemente no, pues van a ver por qué, ¿no? A lo que decían los extranjeros de nosotros,
Porque si yo digo lo que decía Manuel Domingo, Juan Oleario, capaz que sea sesgado, ¿no? Entonces, a los extranjeros directamente. El primero que quiero citar se llama Félix de Azara. Se llamaba Félix de Azara. Vivió antes de los López, ¿sí? Finales del siglo XVIII. Pero él es una voz autorizada. ¿Por qué? Porque si estudiamos su vida, Félix de Azara, español, era una autoridad, era filósofo, era matemático, era sociólogo, era un genio. Además, es naturalista, él identificó más de 400 especies. O sea, Charles Darwin, en cierto modo, se basó en sus hallazgos para sacar algunas conclusiones. O sea, y además tenía la capacidad de describir las cosas como nadie, Félix de Azara. Un genio. Bueno, él decía esto, por ejemplo. Prefieren los paraguayos al comercio vivir en el campo. Y en sus casas o estancias, donde gozan de plena libertad y tienen abundancia de carne y legumbres. Y si se dedicasen a curtir los cueros, podrían hacer dinero con el curtido de cueros, cosa que después sucede. Dice, viven largos años, no obstante que no conocen los auxilios de la medicina. Por lo demás, el país es sanísimo. Entonces podemos sacar ya algunas conclusiones, ¿no? Sanos, libres, longevos. ¿Qué decía también él? Decía, aunque casi todos hablan castellano, por lo común usan el guaraní. Se parece bastante a lo de hoy, ¿no? Dice, y algo distinto de los guaraníes. También. Dice, tanto hombres como mujeres son descoloridos, blancos, robustos, de buena talla, facciones. No todos, ¿no? Dice, pero miren esto, su carácter es sereno. Esos son signos de que, de dominio propio, ¿sí? Dice, dicen y oyen con frescura, o sea, capacidad de comunicación fluida. Se explican con viveza y prontitud, o sea, comunicación fuerte. Dice, y tienen entendimiento claro. Eso en inglés antiguo se dice arandú, ¿verdad? Inteligente. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir bilingüe, sereno, comunicativo. Me pongo más para acá para no... Serenos, comunicativos, inteligentes. Decía también, suelen llamar a algunos a esta provincia la tierra de los iguales. Y eso es algo que está metido en nosotros, ¿verdad? La tierra de los iguales. Y como el que necesita, dice, hay en cualquier parte la comida, abundancia y el poco vestido que permite el país. O sea, porque nosotros en pleno siglo XVIII no queríamos andar como Luis XIV, Luis XVI, lleno de ropa. Queríamos andar fresco, libre. Todos los robos, dice, no se ven mendigos ni ladrones. Todos los robos se reducen a frioneras, sin que se verifique en ellos jamás muerte ni violencia. Wow. Entonces, ¿qué podemos decir? Honestos, pacíficos. Decía Félix de Azara, una de las prendas más admirables de este pueblo es la hospitalidad. Escuchen esta descripción a ver si esto no es así. Dice, cualquier pobre o rico, conocido o incógnito, patricio o extranjero, que llega a un rancho o casa, es convidado al momento con la mesa, o sea, se le da de comer. Me hace acordar a mi mamá, cuando yo llego a su casa, lo único que quiere es que yo coma, y por eso estoy así. Y si quiere detenerse muchos días, nadie le despide. Como el primo que cae del, no sé, del Uruguay, y dice, ¿se qué? A la casa. Y siempre, miren, siempre se le trata con el mismo agasajo, como si fuese amigo o pariente. Yo he trabajado con muchos extranjeros fuera del país, dentro del país, y les aseguro una cosa, todos dicen lo mismo, que son muy hospitalarios. Es así. Dice, entonces, hospitalarios, generosos. Después dice, miren esto, cambiamos de fuente, ¿qué les parece? Alfred de Mercer, un médico que vivía en la época de Don Carlos, dice, en ningún país hubo menos criminales que en el Paraguay, desde el coloniaje. Bajo Francia aún menos que antes, y del tiempo de Don Carlos, se dice que los criminales eran casi desconocidos. Alfred de Mercer cumplió de la ley. ¿Qué pasó? José de Antequera y Castro, ya en la época, mucho antes, Revolución de los Comuneros, decía, el pueblo paraguayo, 100 años antes, el pueblo paraguayo, y fíjense una cosa, Paraguay ya existía, ya éramos paraguayos, ya se nos llamaban paraguayos. El Paraguay no nació con la independencia, nació mucho antes. Y ese sentimiento nació mucho antes. Dice, el pueblo paraguayo es el más hospitalario y el menos sanguinario y también el más aguerrido de América. Pero con todas esas ventajas todavía sería poco menos que salvaje si encima no supiera leer y escribir. Aguerridos. Decía un coronel belga que recorrió muchos países de América, finalmente va a Argentina a vivir, decía,
los paraguayos, ya desde la época de la colonia, son más hospitalarios y menos sanguinarios que los demás habitantes de América. Todas las fuentes dicen lo mismo. Y hablando de los, volviendo a usar, y hablando específicamente de los indios guaraníes, sobre los cuales nosotros tenemos la tendencia a veces de hablar mal, fíjense lo que él decía: el indio guaraní ni grita ni se queja, sufrir callado, estoicismo puro, esta es la regla, esta es su regla de conducta. Y para algunos puede parecer esto un antivalor, para mí es un valor, porque el que se queja, lo único que mueve es su cuerda vocal, porque el resto no se mueve. Él se queda estancado y nadie se mueve. Y lo que habla es de carácter. De eso es lo que habla. Estoicos. Vamos a alguien más. Un español viene después de los comuneros, porque el rey en ese momento quería saber qué era ese grito de libertad, ¿no? Entonces viene Matías de Ortari, 1730, le dice: a los paraguayos les nace el ser tan sufridos y aguantadores en el trabajo, el hambre y las demás calamidades. Ahí se ve la sangre guaraní. Y dice: y al mismo tiempo tan firmes y resueltos para defender al país. O sea que nosotros no necesitábamos que nos vaya bien para ser patriotas. Andrés Gortari, sufrido, firme, resuelto, patriotas. Y todas estas fuentes, algunos de ellos incluso enemigos. Dice: los naturales de esta provincia del Paraguay son conocidos por más constantes en el trabajo que otros ningunos, y denominados por eso los gallegos de América. En esa época los gallegos tenían fama de muy trabajadores y por eso nos comparaban así. Pero yo nací en un país donde me decían a mí: ah, el paraguayo no quiere trabajar. Mentira, eso es mentira. Algún que otro jardinero que no llega los lunes porque está borracho, no sé, pero eso es mentira. Y se ve en todas partes. En todo el mundo el paraguayo tiene fama de trabajador. Lo que está pasando aquí es que nos contaminamos unos a otros. Empezamos a repetir cosas sin fundamento. Este fue gobernador español en Paraguay. Y habla de los paraguayos, trabajadores, constantes. Decía Bertoni, el paraguayo, ¿y quién no sabe quién es Bertoni? El paraguayo de los yerbales ofrece diariamente un esfuerzo muscular sin ejemplo en América. Fuertes. ¿Pero qué pasó con nosotros? ¿Que se nos perdió la identidad? El problema cuando se pierde la identidad es que también se pierde la conducta. Ese es un gran problema. Decía Eduardo Wild, un médico argentino: el paraguayo tiene resistencia mayor que la de sus vecinos para soportar trabajos, fatigas, dolores, resistentes. Decía Félix de Azara también: los paraguayos aventajan a los de... y borré ahí. O sea, no quiero que se comparen con nadie. Pero él decía ahí una nacionalidad, dice: ¿en qué? En sagacidad, en actividad, en estatura, no yo, en proporciones, en todo, decía. Pero encuentro que los paraguayos, escuchen esto, él siendo español dice esto: encuentro que los paraguayos son muy astutos y de luces más claras que hasta los hijos de españoles y españolas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí me han dicho: no, al paraguayo no le... eso no es cierto, eso es mentira. Sagaces, activos, astutos. Esto no voy a leer porque suena medio nazi, ¿sí? Entonces, ¿cómo éramos los paraguayos realmente? Y bueno, así, haciendo un sumario, éramos quizás físicamente así, pero eso no es lo importante. Lo importante es que éramos unidos, fuertes, disciplinados, diligentes, trabajadores, ordenados, estoicos, astutos, inteligentes, hospitalarios, respetuosos, responsables. Si ustedes quieren definir educación en dos palabras, es muy fácil. Usen las dos últimas y ya está. Ya está todo dicho. Decía un escritor famoso, William Butler Yeats, decía: educar no es llenar un balde, es encender un fuego. Y ese fuego del que él habla es la identidad. De la identidad se arranca. Entonces, si nosotros tenemos problemas de identidad, vamos a tener problemas de conducta, vamos a tener problemas de aprendizaje. Tenemos que saber quiénes somos. Y eso es muy importante. Y este señor, Luis Alves Lima, el que renuncia, escribe una carta, no tenemos la original de la carta.
pero tenemos una copia. Y en la ciencia de la historiología, una copia vale mucho. Esa copia, en Buenos Aires, dice esto. Dice, su disciplina proverbial, hablando de los paraguayos, de morir antes que rendirse, o de morir antes que ser prisionero, porque no tenían orden de su jefe, ha aumentado por la moral adquirida. O sea, el Paraguay se destruía, la moral aumentaba. Al revés que lo normal. Dice, sensible decirlo, pero es la verdad, en la victoria, lo que viene a formar un conjunto que constituye a estos soldados, escuchen, en soldados extraordinarios, invencibles, sobrehumanos. Pero lo extraño del caso es que él escribe esto prácticamente después que, el ejército paraguayo haya sido derrotado. Entonces, ¿cómo es que nos llama invencibles? Nos llama invencibles porque nadie se rendía. Porque para derrotar al paraguayo había que matar. No había rendición. Pero hoy hemos perdido esto porque no nos hemos construido como nación. Al contrario. Y se nos perdió la pelota porque se nos perdieron los ejemplos. Se nos perdieron muchas cosas. Por ejemplo, si yo les digo Teniente Fariña, capaz que crean que es una calle, ¿no? Pero si se van a una academia naval, no sé, a Nápoles, Maryland, y preguntan, ¿quién es el Teniente Fariña? Les van a decir, porque Teniente Fariña era un campeño, José María. Se fue a Europa 2 veces a estudiar y cuando volvió fue protagonista de una de las páginas más impresionantes de la historia militar. Hace un rato conocí a un general, seguramente él sabe quién es. Él se enfrentó con un invento militar muy particular, un lanchón. Un lanchón, una canoa, con un cañón instalado en la canoa, que ni siquiera tenía propulsión propia. Escuchen, a veces era estirado por los barcos, pero cuando después de la batalla de Riachuelo, que perdimos prácticamente toda la flota, nos quedamos sin capacidad de estirar los lanchones, entonces se estiraban los lanchones a nado. Entonces a nado se llevaban los lanchones enfrente a la flota brasileña, y él con un lanchón protagoniza una página de la historia militar que es absolutamente asombrosa, porque se enfrenta a 3 acorazados, a 13 cañoneros, a 5 navíos de guerra, a 5 transportes artillados y 110 cañones modernos, y en una batalla que dura muchos días lo hace retroceder. Teniente Fariña no es una calle. Teniente Fariña es un paraguayo. El 23, el 24, el 25, el 26 y el 27 de marzo de 1866 se escribieron páginas de gloria en la historia militar naval y no lo sabemos. Decía un... espero poder traducir esto. Decía un periódico que se llamaba El Mundo Ilustrado. Decía, a pesar de las graves preocupaciones del momento, todo el mundo en Francia está y en el extranjero no habla de otra cosa. De la más novedosa maquinaria de guerra de los que inventaron los ingenieros paraguayos. Una máquina que dice que se está, es una canoa que le hace frente, muy bien, a incluso destructores, acorazados. Dice, esto constituye una escena sin analogía hasta la actualidad en los anales militares de todos los pueblos. ¿Teniente Fariña? Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Él sobrevivió a esas batallas porque él le acertaba a todo el mundo, menos a él. O sea, a él nadie le podía acertar por algún motivo. Él y otros 5 valientes dentro de un lanchón disparándole a toda la flota. Uno de esos disparos mató a más de 50 marineros de la Armada brasileña. Fue algo terrible. Él sobrevivió además, no solamente en Riachuelo, sobrevivió a Estero Bellaco, a Sauce, a Curupactú, a Humaitá, a Ilapuí, a Itaibaté. Fue herido no sé cuántas veces, finalmente muere de viejo en 1915. Y ya muere siendo conocido en esa época, porque Juan de Oleari escribió un libro.
entrevistándole a él mismo y a sus camaradas. Pero qué notable, ¿no? Recién unos años antes, unos pocos meses quizás, empieza a recibir una pensión, porque se nos escapó la honra. La honra, honra significa valorar a la gente. El Paraguay se va a levantar tremendamente cuando los paraguayos aprendamos a valorarnos unos a otros, en vez de atacarnos unos a otros. Decía el Duque de Caxias, todos los encuentros, todos los asaltos, todos los combatientes habidos desde que empezó la guerra en Coimbra hasta Tuyutí, muestran y sostienen de una manera incontestable que los soldados paraguayos son caracterizados de una bravura, de un arrojo, de una intrepidez y de una valentía que raya la ferocidad sin ejemplo en la historia del mundo. Pero si hoy decimos Capitán Vado, capaz que pensamos en crímenes o hasta en una planta, no sé. Pero el Capitán Vado no tiene nada que ver con el tetrahidrocannabinol. ¿Ustedes me entienden? ¿Verdad? Sí, ya no se rieron con otro. No tiene nada que ver con cannabis sativa, ¿no? Era un pilarense, feroz tipo, dice, flaquito, alto, pero y muy blanco, pero muy fuerte. A tal punto que dice Juan Eoleari, le llamaban el destronchador de cabezas, porque hacía un movimiento con su cuerpo y tenía tanta fuerza que dice que la cabeza del enemigo salía volando. Pero no es eso lo que le hizo famoso, sino la actitud que él ponía cuando, por ejemplo, López le dice que vaya detrás de la línea enemiga a traer secretos militares y se convierte en un espía que hasta se camuflaba para meterse detrás de la línea enemiga y traía información como ninguno, a tal punto que Caxias se enteraba de las cosas después que López. Pero para que vean en esa época lo que eran los soldados paraguayos, que tenían más de una profesión, no solamente eran soldados, ellos querían leer. Entonces detrás de las líneas paraguayas había, se imprimían periódicos. Uno de ellos le propuso a Vado traer información de Europa, o sea, que qué estaba pasando en Europa, no solamente los secretos militares. Y como fue tan eficiente haciendo eso, le nombraron corresponsal extranjero. Era una cosa impresionante, y dice que cuando finalmente logran cazarlo al Capitán Vado, dice que estaba muy mal herido, dice que sus intestinos salían hacia adelante, y dice que los soldados enemigos se sacaban los pañuelos y mojaban sus pañuelos en la sangre del Capitán Vado y se los volvían a poner porque pensaban que esa era una forma de transferir el valor. Imagínense, dice que le tocaban el brazo a ver de dónde salía tanta fuerza. Le admiraban, pero ese ya no murió porque dice que le vendaron tan bien que le pararon la hemorragia y amanece después de, no sé, quizás un día, dos días, vivo y se despierta, pero se despierta ante un espectáculo que era muy desagradable para él porque la Legión Paraguaya, el grupo de paraguayos que venía desde Buenos Aires en contra del Paraguay, muchos de ellos hijos de aquella expulsión que hace, esa purga que hace el doctor Francia años antes, bueno, esa gente quería rendirle un homenaje y le quisieron regalar dinero. Y él, para no recibir ese dinero, dice que se arrancó las vendas y se suicidó. Pero hoy, ¿quién sabe quién es el Capitán Vado? Esa es la pregunta. ¿Dónde se nos quedó la pelota? Esta parte de la carta habla del compromiso de los paraguayos. Y quizás pone luz aquel dolor que yo sentí cuando me enteré de que los niños paraguayos estaban en los campos de batalla, como en la Costañú. Y no sucedió solamente en la Costañú. Paraguay éramos nosotros. La guerra no fue contra López, esa es la opinión que yo tengo, la opinión personal. La guerra fue contra una forma de ser y una forma de pensar que amenazaba a otras ideologías, quizás. Pero eso no nos tiene que mover al odio, sino a la reflexión. ¿Será que podemos volver a hacerlo? Son nuestros abuelos. Y lo repite tres veces. Y miren lo que es, lo que era el compromiso. Porque Pedro II le envía oro, dice. Pero dice él, el oro no sirve de nada acá en el Paraguay, porque
Majestad, el oro es materia inerte contra el fanatismo patrio de los paraguayos. Y si yo les digo Valois Rivarola, capaz que crean que fue un club de fútbol. Y no saben que era un hombre que saltaba sobre los cañones, por ejemplo, para ir a combatir del otro lado, a cuenta del propio riesgo que eso significaba. Una vez recibe un disparo en el cuello y sale volando su laringe, le queda colgando probablemente la base de la lengua. Y aún así se presenta, horas después de haber combatido en esa condición, se presenta frente a López a querer darle el parte de guerra. Seguramente le salían aire y no palabras. Y López se impresiona con eso y le da un ascenso doble, la asciende dos veces. Pero hoy no sabemos quién es. Decía León de Palleja, un español al servicio del ejército uruguayo, antes de la guerra, antes de la batalla de Pehuajó, Corrales, decía: hemos dicho ya que los soldados de López se asemejan a los de Atila, que dice que al verlos mal parían las mujeres encintas del horror que inspiraba su feroz presencia. O sea, una mujer embarazada veía un paraguayo y tenía su bebé, no importaba si estaba de 5 meses, del horror que inspiraba. En realidad, él está manifestando lo que él sentía. Y tenía razón, porque una de las pocas fotos de la guerra que tenemos es justamente León de Palleja, que está muerto en lo que queda el resto del ejército uruguayo. Los paraguayos combatíamos con una ferocidad realmente sin ejemplo. Miren lo que eran los índices de alfabetismo de esa época. En la poderosa Inglaterra, el 55% sabía leer y escribir, el resto no. En Francia, el 40% sabía leer y escribir. En Estados Unidos, la mitad sabía leer y escribir. En Rusia, 9 de cada 10 no sabía leer y escribir. Tampoco en España, pero el Paraguay era distinto. No tenemos cifras, pero sí tenemos cartas que describen esto. ¿Pero qué pasó? Nuestra visión cambió. Entonces, no lo valoramos. No lo exaltamos. Decía hace poco le pregunté a un amigo italiano: ¿le conoces a Napoleone Colajanni? Claro, me dijo. Es muy famoso en Italia. Ettore Pira me dijo eso. ¿Y qué escribió él? Dice: no lo voy a leer en italiano porque se van a burlar de mí, pero me voy a traducir. Decía: por el momento en que cada paraguayo sabía leer y escribir, porque en cada valle encontraba una escuela, en las Carolinas solo había 5 escuelas. Y dice, y había una sola para 3 estados, Alabama, Missouri y Mississippi. ¿Qué pasó? Hay una carta, o sea, una entrevista que está en un periódico francés, más o menos 1914. Es una entrevista a un sobreviviente de la guerra, paraguayo. Dice, en mi pueblo, donde te vi, había 24 escuelas. ¿Cuántas hay hoy? El Paraguay, señores, señoras, es un país en reconstrucción. Y yo les digo una cosa, en un país en reconstrucción, la gente tiene que hacer mucho más de lo que se espera. Tiene que hacer la milla extra. Si nosotros creemos que simplemente cumpliendo la ley estamos reconstruyendo el Paraguay, nos quedamos cortos. Aquí hay algo más que hacer. Tenemos que levantarnos unos a otros. Por eso cuando conocí hoy a un gran talento, pensé que yo no lo sabía, estaba al lado mío, yo se lo dije. Vos sos un gran fotógrafo. Ayer conocí a un chico que, no sé si está bien que lo diga, pero para mí le hace 6-0 a cualquier cantante, y no voy a decir nombre, no, porque va a quedar mal, cantante extranjero. Es un chico así, debe tener 7-8 años. Y es un talento a nivel mundial. Eso es lo que tenemos que hacer. Levantarnos, no hundirnos. 7 pesos era el sueldo de los soldados paraguayos. ¿Pero saben qué se compraba con 7 pesos? 12 vacas. 12 vacas. Yo me pregunto, ¿cuántas milanesas se pueden comer con 12 vacas? ¿Verdad?
comida que va a sobrar al mes, ¿sí o no? Ese era el nivel de vida que había en Paraguay. ¿Hoy cuánto es eso? Un dinero, 25, 26 millones de guaraníes por lo menos. Ese era el sueldo de un soldado, un ministro. Hubiera querido vivir en esa época. Ganaba 130 pesos. 130 pesos. Imagínense. Así era el Paraguay, decía el semanario. No hay aldea, villa ni distrito del Paraguay que no tenga escuela de primeras letras, donde los niños saben de todas clases. Aprenden a leer, escribir y contar. Había un, perdón que lo mencione, ¿no? Había un sistema educativo en Paraguay muy interesante. Deberíamos hacer una charla solamente para hablar de eso, porque eso explica muchas cosas. Pero no puedo detenerme porque hay que avanzar. Decía un presidente americano, justo el que estuvo antes que Abraham Lincoln, decía, el presidente López, decía Buchanan, es un obstáculo para toda empresa. Decía después en otra conversación frente al Congreso, deberíamos hacer lo mismo que Pierce hizo en Japón, abrir el Paraguay al comercio internacional a los cañonazos. Algo no funcionaba en ese momento en nuestra comunicación o en nuestra imagen. Había una animadversión contra los paraguayos. Y es más, lo doloroso del caso es que nosotros mismos iniciamos eso. Porque nosotros, digo nosotros, porque eran paraguayos viviendo en Buenos Aires, empezaron a hablar mal del Paraguay. Estaban dolidos con el doctor Francis. Entonces empiezan a hacer artículos periodísticos, ¿no? Serapio Machaín, había un Carlos Luzaga, más que no tiene nada que ver con Eladio Luzaga, ¿verdad? Pero en ese momento empezó el Paraguay a caer su imagen. Por eso tenemos que levantar al Paraguay. La imagen internacional de Paraguay es muy importante. A tal punto que, por ejemplo, un presidente argentino, el segundo, dice, al paraguayo no hay que dejarlo nacer, no hay que matarlo de cachorro, hay que matarlo en el vientre de la madre. Dice, ¿qué hicimos nosotros? Y no era un mal hombre, pero teníamos ese problema. Decía, esto sí es muy revelador, ¿eh? Decía este señor, Edward Thornton, era un ministro, embajador británico en Buenos Aires, decía, Paraguay cierra los ríos a nuestra navegación, no quiere nuestros empréstitos, no se interesa por nuestros tejidos, y lo que es peor aún, la mayoría de los paraguayos ignoran el poderío inglés y están convencidos de que es el país más poderoso del mundo y el más feliz de ellos. Esa misma persona después le escribe una carta a otro diplomático que estaba en Asunción, el embajador americano, y le dice esto. Perdón, eso es. Le dice esto. Peor que Abisinia, hoy se llama Etiopía, ¿no? El rey Tewodros, López, es peor que Tewodros, una persona que se oponía a la corona británica en ese lugar. Dice, la extinción del Paraguay como nación será de beneficio para todo el mundo. Decía este señor que recibió la carta un tiempo después, decía, por su torpeza y sus pecados, ¿verdad? Por su ceguera y su torpeza, y junto con otros pecados, el pueblo paraguayo merece el completo exterminio que lo espera. El mundo tendrá justo motivo para congratularse cuando no exista en una sola persona que hable el endiablado idioma guaraní. Estoy escuchando, Jesús, yo también dije eso. Es impresionante lo que puede provocar quizás la envidia. Pero yo les pido una cosa, no se enojen con esta gente. O sea, a ver, esta gente ya murió. Lo que nosotros necesitamos hacer es recuperar nuestra nación. No preocuparnos de quién dijo esto, qué dijeron. No, lo que nos toca a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo me enojé mucho cuando me enteré de esto. Entonces yo mismo le escribí una carta, a pesar de que ya estaba muerto. Y yo le decía, ¿usted acaso no sabe que en el estado de Nueva York hay un pueblo que se llama Ticonderoga? Sí, Ticonderoga se llama. Y lo interesante del caso, quizás ocurrió algo parecido a esto. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el primer europeo llegó a Australia, el capitán Cook, James Cook, llega a Australia con parte de su tripulación, porque el resto se había quedado en una isla que no quisieron abordar el barco. Entonces llega a Australia
y vía intérprete le dice a un australiano aborigen, le dice, ¿cómo se llama ese animal que salta? Y mientras era traducido aquello, le dice, ¿cuál animal? Porque ya se fue el ¿cuál animal? Pero el tema es que en australiano original, ¿cuál animal? Se dice cangurú. Y de ahí vino la palabra canguro, porque creyó que se llamaba canguro. ¿Habrá pasado algo parecido aquí? Quizás un indio guaraní, no sé qué hacía ahí, estaba en el estado de Nueva York y se encontró con los franceses que fundaron el pueblo. A lo mejor tenían sus tiendas de campaña, no sé. Y los franceses le preguntan, señor, ¿usted es por aquí? Claro, tenía el aspecto de ser de por ahí. Entonces le dice, ¿usted es por aquí? Y quizás el indio guaraní le dijo, no le importó la pregunta y le contestó con otra pregunta. De, ¿peati con deroga? Puede ser. ¿Quién sabe? Puede ser. Yo lo que estoy diciendo es que la NASA, en honor a la cultura guaraní y en honor a nosotros, nombró cráteres en Marte. Y yo le decía a Washington, el idioma guaraní no va a morir. Usted está muerto. Y por si les queda alguna duda, ¿dónde creo yo que él está? Enterré la carta, no la tiré hacia el aire. ¿Sí? Entonces, el idioma guaraní en realidad se usaba ya antes del Paraguay independiente, porque se usaba en los escritos oficiales. Escuchen, en realidad en Paraguay ocurrió algo muy raro, porque los europeos cuando llegaban a América, europeizaban a los americanos, pero acá pasó al revés, nosotros le guaranizamos a ellos. ¿Sí? Bueno, cuando yo digo ellos, en realidad me refiero a nosotros también, porque hubo una fusión de razas, pero esa fusión de razas fue muy buena, evidentemente. Decía un amigo, pero ¿por qué el Paraguay no se levantó? Esa es la típica pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el Paraguay no se levantó? Y otras naciones sí se levantaron. Es que la situación fue muy diferente. Fíjense, Japón, esta fotografía se sacó probablemente el 7 de agosto de 1945, al día siguiente de Hiroshima. Este señor seguramente vivió 48 horas máximo por la radiación. Pero, ¿qué pasó en el Japón en esa guerra? Antes de la guerra, Japón tenía 74 millones de habitantes. Después de la guerra tenía 70.300.000. Eso fue una reducción del 2.78%. 2.78%. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de estos millones eran maestros, médicos, cooperativistas, ingenieros? ¿Cuántos? Y encima había un plan, se llamaba el Plan Marshall. Dinero inyectado a la economía japonesa para que se levante. No es lo mismo. Lo mismo, algo parecido pasó en Alemania, quizás fue más dramático, porque antes de la guerra eran 69 millones y medio, después de la guerra quedaron 64 millones. La reducción fue en realidad mayor, 8.32%. Pero vuelta a la pregunta, ¿cuántos de ellos eran maestros? Ingenieros, médicos, cooperativistas. Es distinto. Es más, vamos a un caso más dramático, quizás el caso de los judíos de la misma época. No tenían un territorio, pero sí eran una nación en todo el mundo. Antes de la guerra, más de 16 millones, después de la guerra, 11 millones. La reducción fue terrible, fíjense la curva de descenso. La reducción fue del 32.1%. ¿Pero qué pasó en el Paraguay? Fíjense una cosa, aparte de la cifra terrible, ¿no? Esto es polémico, ¿saben por qué? Porque antes de la guerra no hay exactitud en cuánto realmente éramos. Pero hay todo un revisionismo al respecto. No vamos a buscar un tema polémico para dividirnos una vez más, ¿sí? Pero sí lo que quiero resaltar es esto. Quedaron muy pocos hombres. Y muchos de ellos, yo no sé si ustedes recuerdan o saben, en esa época no había penicilina, no había antibióticos. Entonces cuando había una herida de guerra, que prácticamente todos eran heridos, se les cortaba un miembro, se les cortaba la pierna, se les cortaba un brazo, o los dos. Imagínense el dramatismo de la reconstrucción del Paraguay, que dice que había un señor que se llamaba Felipe Canasto, porque vivía en un canasto, no tenía piernas. Y una vez incluso dice que fue secuestrado en la estación del tren y un grupo de mujeres lo llevaron a su pueblo
para repoblar el Paraguay, porque no tenía piernas, pero evidentemente algo tenía. Y yo no digo qué pueblo es, a pesar de que lo sé, no sé que haya alguien de ese pueblo acá y diga, ¡ay, yo soy canasto! Imagínense lo que es, ¿no? El dolor, la familia desapareció como concepto. Desapareció. Hace unos 6 meses juntamos un equipo de trabajo, llevamos un ingeniero civil, un ingeniero ambiental, un grupo de personas en una ciudad, no voy a decir cuál, nos piden que nos vayamos a dar una charla de liderazgo. Ellos querían solicitar casas a Senavital y no sabían cómo hacer su proyecto. Bueno, entonces dijimos, vamos todos. Nos fuimos todos, un sábado de tarde, hubo 114 personas. La pregunta es, ¿cuántos hombres? 10. 10 de los 114. Sábado de tarde. Hay algo con nosotros, muchachos. Tenemos que asumir ya la carga. Ya es suficiente. Estas mujeres aquí, estas probablemente 180 mil mujeres, sufrieron algo que no tenemos conciencia, que recién hoy podemos estimar. Y dentro de nuestro proyecto, nos dolió mucho, porque hay una escala del dolor, se llama escala de Rae Holmes. Esa escala describe el dolor emocional de una persona, algo totalmente incapacitante cuando es un dolor muy fuerte. Nosotros creemos de que probablemente las mujeres de sobrevivientes de la guerra, las madres de los muertos, las hijas de los muertos, las hermanas de los muertos, las que fueron violadas, esas mujeres probablemente sufrieron los 6 o los 7 dolores más grandes que una persona puede sufrir al mismo tiempo. Eso desarrolla una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se llama cortisol, que cuando pega unos saltos muy grandes, y la adrenalina, junto con otra, eso se sabe hace muy poco tiempo, que se llama grelina, que sale de cuando hay señal de hambre en el estómago. Cuando hay grelina y cortisol demasiado alto, el abuso, esa persona sufre una enfermedad que se llama síndrome de estrés postraumático. Es una enfermedad, según la Asociación Americana de Psiquiatría, esa enfermedad es incapacitante y solamente el 40% se puede recuperar con un buen tratamiento. En esa época ni siquiera había conciencia. O sea, cuando alguien dice, es la más gloriosa, se queda corto. Se queda corto. Esas mujeres se quedaron en silencio. Esa es una de las características del síndrome de estrés postraumático. Y ese silencio le hizo mucho daño a la nación. Porque encima tenía que reconstruir la nación. Ese silencio le hizo daño porque esos niños no escucharon de sus padres. Ni siquiera tenían padres. Quizás no escucharon de sus padres lo que es el Paraguay. Y hay una generación perdida, hay una historia que contar en el Paraguay. Pero gracias a Dios hay un grupo de personas que ya está determinado a volver a hacer sacrificios por el Paraguay. Y las cosas están cambiando. Hoy hablamos cosas que no hablábamos antes. ¿Dónde está Diana Barbosa? La vida tiene dificultades, pero también felicidad. Y mucho importa que si hay tropiezos, de nuevo volver a empezar. Saber sonreír cuando hay que llorar, jamás decaer ante un fracaso. Que siempre se puede más, que siempre hay que luchar, y solo el amor puede triunfar. Gracias, mi Dios, por existir. Mi corazón
seguir siempre adelante hasta el final. Este es el talento que hay en Paraguay. La conocí porque es del consejo del FONDEC y me cantó esta música. Imagínense. Había un español, se llamaba Rafael Barret, no sé si escucharon hablar de él, hizo un poema a los niños del Paraguay. Esos niños, esa primera generación, la segunda, la tercera quizás, era una generación especial para él, porque él decía, estos niños no lloran, no ríen, esto no es normal, le hace un poema. Se llama, creo que recordar, Los niños del silencio. Busquen ese poema. Esas profundas heridas, estos son dos niños paraguayos, este es un niño argentino. Miren la diferencia. Más o menos en la misma época se saca esa foto. Este señor que está aquí, Martin McMahon se llamaba. Él era excombatiente de la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra de separación, que finalmente gana el norte. Viene al Paraguay en diciembre del 68, justo en eso que los brasileños llaman la desembrada, porque fue la culminación de la guerra en términos militares, o sea, las grandes batallas que se libraron aquí cerca de Asunción, ¿no? Y él llega justo en ese momento y se impresiona demasiado, a tal punto de que toma partido en diciembre, para julio ya es llamado de vuelta, porque su conducta era totalmente sesgada hacia el Paraguay. Entonces, cuando va al Congreso, le hacen preguntas en el Congreso americano, que ya existía, igualito que lo que está hoy. Decía, le hacen una pregunta y le dicen, se ha dicho aquí que los niños entre 10 y 11 años están peleando en los campos de batalla en el Paraguay. ¿Y saben lo que él le contesta? Le dice, no hay duda que los niños paraguayos entre 10 y 11 años están peleando en los campos de batalla. Los he visto pelear con gran coraje y heroísmo. Él se impresiona mucho. Dice, después le dice en un momento dado, lamento informarles que por lo menos la mitad del ejército paraguayo está compuesto de niños de entre 10 a 14 años. Él, muy impresionado en todo lo que escribe, habla del Paraguay. Y una de esas cosas que escribe es un poema, que yo lo tomo algo así como una profecía que se está cumpliendo ahora. Se llama Resurgirás Paraguay. Hago un llamado a leer eso. Ese hombre decía muchas cosas, yo no tenemos tiempo para compartir todo lastimosamente. Yo tuve que hacer un recorte, las charlas completas que solemos hacer tienen más o menos 270 slides. Sí. Y realmente hice un recorte a ciento y algo, porque si no, si yo cuento lo largo que es, nadie me va a invitar. Entonces, no podemos decir todo, pero algunas cosas sí vale la pena. Dice, de todos los rincones, hombres y mujeres, niños y ancianos, iban completando los diezmados batallones. Hombres, mujeres, niños, ancianos, que me pregunto, ¿qué país estaban defendiendo a esa gente? Impávidos ante el peligro y la muerte. Decía McMahon, 6.000 heridos, hombres y chiquillos, llegaron a este campo de batalla el 21 de diciembre y lucharon como ningún otro pueblo ha luchado jamás por preservar su país de la invasión y la conquista. El cuartel paraguayo comenzó a llenarse de heridos, incapacitados para seguir la lucha. Niños de tiernos años arrastrándose, las piernas deshechas a pedazos, con horribles heridas de bala. No lloraban ni gemían, no lloraban ni gemían, ni imploraban siquiera auxilios médicos cuando sentían el contacto de la mano misericordiosa de la muerte. Se echaban al suelo para morir en silencio. Es impresionante lo que él cuenta. Es más, él describe un fenómeno
que quizás es la razón por la cual Casillas nos llamaba sobrehumanos. Las madres llevaban a sus hijos a los campos de batalla. Eso no es humano. Eso habla de un convencimiento tan grande de la nacionalidad y de, que podemos criticar hoy. Ustedes pueden no estar de acuerdo, pero no por eso nos vamos a dividir. Lo que yo simplemente quiero decir es que era un pensamiento distinto. Era un pensamiento distinto. Muy distinto. Es más, él habla de, miren esto, por ejemplo, dice que en cada arroyo, río, después de cada batalla, los heridos empezaban a lavar las heridas porque tenían miedo a las infecciones. Pero algunos ya se daban cuenta de que iban a morir. Y describe aquí, miren, dice, los veíamos lavar sus heridas abiertas y veíamos a uno que otro, sintiendo próximo su fin, disponerse a dormir el último sueño, yaciendo silenciosamente en el suelo, como si fuese para un paraguayo la cosa más natural del mundo, acostarse a morir sin llamar la atención de nadie. Habla historias de niños, cosas que realmente llaman a la reflexión. Dice, había un niño, por ejemplo, que estaba combatiendo con su padre en las trincheras. Y dice que el padre es herido, entonces él lo saca de la trinchera, lo lleva a resguardo, vuelve el niño, toma el fusil y sigue combatiendo, 10 años. Y después él dice que él le pregunta, después de la batalla, sobrevive el niño, y él le pregunta si había matado muchos enemigos, y él le responde, dice, modestamente respondió, no sé bien, señor, disparé muchas veces procurando hacer buena puntería. Y después dice McMahon, este es el material del que se fabrican los soldados de este país. Un excombatiente de una guerra terrible como la guerra de secesión veía aquí algo que no había visto nunca, ni en Gettysburg probablemente. Se convirtió el Paraguay en una nación sin padres, sin madres sanas, sin escuelas, sin instituciones, sin documentos. Todo se perdió, sin industria, sin ganado, sin cultivo, sin ropa, sin salud, sin puertas, sin rejas, sin espejos, sin camas. Pues estamos hablando de los saqueos y todo lo demás, todo lo que viene en las guerras, ¿verdad? Y sin pasado, sin dientes, digo, porque a algunos se les ocurrió sacar los dientes de los muertos, imagínense. Pero yo llamo y les pido, por favor, una cosa. Esto no se trata de alentar odio. Al contrario, se trata de recuperar lo que teníamos. Yo tengo ese sueño. No es un sueño, es una visión. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener la capacidad de recuperar una forma de pensar que es posible cuando entre nosotros hacemos acuerdos y no dividirnos más. Ya nos hemos dividido suficiente. ¿Por qué no volamos encima de las divisiones? Porque la historia genera esto, ¿no? Y yo aclaro, yo no soy historiador, pero la historia es de todos los paraguayos. Y ojalá fuera, ¿no? Ya. Pero bueno, yo elegí algo y yo creo que es útil lo que yo elegí, porque me permite tener una visión externa. Es como cuando, hoy le decía a un amigo, Adrián, le decía, él vivió en Washington y yo le decía, ¿conoces el National Gallery? Y sí, me decía él, por supuesto. Y yo le decía, ¿y conoces ese cuadro Cézanne, impresionista, no? Y yo le decía, si vos te acercás demasiado al cuadro, a un cuadro impresionista, no vas a entender de qué se trata. Entonces, esto no se trata de qué profesión elegí yo. Porque a veces la profesión nos hace muy sesgado, el universo se hace muy pequeño. Y realmente no existe la química, la física, existe un universo. Pero lo vemos desde ángulos distintos. Y es a veces muy útil no pertenecer a ningún gremio. Porque nos permite ver la magnificencia del Paraguay. Si vemos al Paraguay solo desde la historia, nos vamos a impresionar. Pero hay que verlo desde todos los ángulos. Esto es mucho más amplio que simplemente la historia. Y la historia es útil, es muy útil. Ese Paraguay vale la pena recuperar.
Fue así como llegaron los ancianos niños, traídos por sus propias madres. Esto volvió a pasar, ¿sabían? En la guerra del Chaco volvió a pasar. Este es un pueblo que tiene que recuperar su memoria. Y tiene que recuperar no solo su memoria, sino el coraje para creer en un Paraguay distinto. No vamos a poder hacer todo esto, pero mire lo que decía este historiador argentino. Decía, en aquellos días solamente mueren paraguayos, está hablando del final de la guerra. Pelean sin armas, se alimentan de frutos silvestres, exhaustos, moribundos, nunca se rinden. Si caen prisioneros y logran escaparse, vuelven a combatir. La persecución no deja tiempo para abrir sepulcros, la abnegación es absoluta delante de la muerte, individual o colectiva, el sacrificio es anónimo, no tiene nombre ni recompensa. Parece que todos quisieran morir, el heroísmo culmina en la gloria de la propia conciencia. En fin, podemos hablar horas y horas y horas, pero tenemos que valorar. Este señor ganó un premio Nobel. 1970, se llamaba Norman Borlaug. Norman Borlaug ganó un premio Nobel porque él fue el padre de la Revolución Verde. O sea, el que inventó cómo sembrar y cosechar maíz y trigo dos veces al año. Pero en esas cartillas que nosotros ya leíamos en la época del doctor Francia, ya decía eso. Ese es un método de los indios guaraníes. O sea, no nos hemos valorado, no nos hemos dado cuenta de lo que significa ser paraguayo. Este señor murió y dijeron que fue el hombre que más vida salvó en la humanidad. Y no nos valoramos. Este señor es el que describe eso. Miren lo que decía, por ejemplo, este filósofo alemán que se puso un nombre guaraní al final de tanto que admiraba al pueblo guaraní. Decía, pertenecer a la descendencia de este noble pueblo guaraní debe servir para honrar en aprender de ellos. O sea, está hablando de nosotros. Nosotros somos la descendencia. Nos está hablando a nosotros. Tantos años atrás dice, hombres con coraje, cumplidores de la palabra empeñada y la responsabilidad tomada. Vamos a recuperar ese Paraguay. La población en este momento probablemente, y esto no es efecto de la guerra, es lo que la guerra dejó. En el Paraguay se produjo una catástrofe humanitaria por el hambre, por las enfermedades que vinieron después de la guerra. Entonces, no es solo la guerra, sino las consecuencias de la guerra. Pero la peor consecuencia es haber perdido la memoria, en mi opinión. El Paraguay, ¿cuándo vamos a hacer 10 millones? Probablemente en el año 2050, porque la tasa de natalidad está cambiando. Y este es un cálculo que probablemente sea así. Y 24 millones, que es lo que teníamos que tener en este momento, no lo sabemos. Quizás nunca. O sea, los efectos de la guerra, los efectos de lo que sucedió después de la guerra, hasta hoy se siente. Hasta hoy. Nos cuesta entender eso, pero es así. Entonces, ese Paraguay, donde todo se hacía fácil, grande, ordenado, bien, rápido, cambió totalmente. Y la responsabilidad es volver aquí. Y eso es algo que está sucediendo recién ahora. Ahora estamos haciendo cosas que no habíamos hecho nunca. Porque el Paraguay se está despertando de una larga, larga siesta. Cuando nosotros tenemos una idea, ya sea para bien o mal, va a producir una creencia. Esa creencia es cuando esa idea entra en nosotros y se hace carne, la tomamos como válida. Esa creencia va a generar una actitud en nosotros, la actitud va a generar una conducta y la conducta va a traer una consecuencia. Por eso las ideas y lo que pensamos son tan importantes. ¿O es que no tenemos un problema de conducta? Claro que sí. Y tenemos que asumir como sociedad lo que está pasando. A mí me habían dicho en la escuela, bueno, ya en la universidad después, recuerdo a mi profesor Facetti, un genio, decía, las partículas subatómicas se asocian para dar átomos. Los átomos dan moléculas, las moléculas dan tejidos. Si son biológicos, son tejidos. Los tejidos dan órganos, los órganos dan sistemas, los sistemas dan individuos. Y yo creí que ahí paraba. No, el individuo se asocia para dar una sociedad. Desde la biología, yo les digo, no existe el éxito individual.
individual, existe solamente uno, se llama social, porque lo que hago yo le afecta a otro. O pregúntenle a mis hijos, que a lo mejor ahora están pagando los errores que yo tuve como padre. O es que son ellos responsables de todos esos errores. Yo les suelo decir a mis alumnos, que ahora están un poco tristes, porque yo tengo 13 años de enseñar en un colegio, imagínense, que yo soy responsable de la conducta de ellos, no solamente hasta que yo me muera, sino mucho después. Porque yo no puedo estar frente a ellos horas y horas y horas, mucho más que sus padres a lo mejor, y luego no hacerme responsable de lo que ellos hacen. Yo soy responsable. Y muy responsable. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Generar éxito en los demás. Porque ese es el verdadero éxito. Me pregunto yo si lo hemos estado haciendo. Yo no lo he estado haciendo. Yo por lo menos no. Hace unos años pegamos una vuelta de timón con Pati y creo que nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a levantar Paraguay, más allá de la profesión que tengamos. El laboratorio que teníamos está cerrado hace 7 años. Hay que pensar. Y créanme, y ella está por ahí, no sé dónde está. En realidad, yo, ella es lo que le quiero impresionar, ¿verdad? No, ustedes. Esa es la verdad. Y le pueden preguntar si es o no es así que estamos viviendo los años más felices de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de propósito. Vivimos por algo. Esa gente que murió, murió por algo. El problema es que tenemos una inmadurez educativa. Ese es el problema. Porque la educación, y eso lo estamos trabajando, lo vamos a trabajar con Enrique. Estamos en el mismo espíritu. Esa es la buena noticia. Él entiende esto. Y yo creo que es un gran líder, sinceramente. Porque él tiene esa determinación de hacer esto. La inmadurez educativa nos pone aquí, miren, el ser humano nace así. Así nace el ser humano. Individual, subjetivo, emocional, expresivo, amoral, imitativo, inhábil. Pero ¿qué pasa? O sea, fíjense, dejamos de entender que el éxito es de todos. Eso ocurre porque... Y todas estas consecuencias son nada más que consecuencias. Si un médico es bueno, ¿él es bueno en qué? Es bueno en darse cuenta, en diferenciar cuál es la consecuencia o el síntoma de la enfermedad. Ahí está nuestro problema. Hemos confundido gravemente síntomas con enfermedad. Pero ¿por qué? Porque no hemos... No, nuestro pensamiento no ha sido suficientemente profundo. No hemos entendido lo que está pasando con nosotros. Por eso nuestro método, en realidad, nuestro sistema educativo no es malo. Lo que falta en nosotros es el diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto es un diagnóstico que viene de la biología. ¿Por qué? Miren, nosotros tenemos cuando nacemos las habilidades innatas, que son 3 básicamente. Son llorar, sabemos... agarrar el dedito del papá y sabemos chupar el tití de la mamá, nada más. Todo lo que viene después son las habilidades básicas, que son ver, porque si yo les tapo el ojo a cualquiera de ustedes, por 2 años les abro los ojos y no van a ver nada, porque necesitamos de algo, necesitamos de un desarrollo de las neuronas a nivel estímulo, hay que estimular para que suceda algo. Es como si yo me voy al gimnasio y empiezo a alzar pesas, al poco tiempo voy a tener músculos, porque yo estimulé el desarrollo de esos músculos. Entonces, todo lo que viene después, tanto las habilidades básicas como después, que las críticas, que son solamente 4, vienen a través del estímulo. ¿Y cuáles son esas básicas? Bueno, todas, correr, escribir, incluso hablar es una habilidad básica. Pero hay una habilidad crítica que tiene que ver con un lenguaje más sofisticado,
Bueno, en realidad esas habilidades críticas son solamente 4. Y acá está nuestro problema. Les presento a nuestro problema. Son habilidades biológicas que no se han desarrollado lo suficiente en nosotros. Para, por ejemplo, desarrollar el pensamiento complejo que tiene que ver con la capacidad de generar conexiones entre las neuronas, nosotros tenemos que ejercitar las neuronas. ¿Y cómo se hace eso? Haciéndonos preguntas, estimulándole a los jóvenes a pensar y a los adultos también. Recuerdo una vez, esta es una historia totalmente cierta, esto del pensamiento complejo o crítico es tan importante. Escuchen esta anécdota. Mi mamá quería contratar a una empleada doméstica, allá por la década de los 80, y le dice, mija, ¿vos cuánto querés ganar? La típica pregunta. Y trasladándolo a los montos de hoy, le dice, señora, te digo bien, le dice, con piensos 2 millones, sin piensos 1,5 millones. ¿Qué? Le dice mi hermano. Te explico. Si yo voy a pensar que vamos a cocinar todos los días, 500,000 más. ¿Qué significa eso? Que no quería pensar, estaba dispuesta a perder 500,000 para no pensar. Es más, esto es tan serio a nivel cerebro que hay gente que le produce tanto estrés solamente empezar a pensar que prefiere hacer trabajo físico que trabajo mental. ¿Por qué? Eso es normal, porque el cerebro siempre evita 2 cosas. Evita el estrés, ¿sí? Y evita el gasto de energía. Es un mecanismo de defensa natural. Entonces, toda la bioquímica cerebral funciona así. Y nosotros no hemos fallado en la estimulación. Por eso es que muchas veces vemos que nuestros jóvenes no entienden, nosotros mismos no entendemos las cosas a veces. Y no es un problema de inteligencia, es un problema de estímulo simplemente. Esto tiene solución y es rápida la solución. Y esa es una buena noticia, porque cuando nosotros empecemos a desarrollar la empatía, que depende de unas neuronas que se llaman neuronas espejo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, esa es la madre del respeto, esa es la madre de la responsabilidad. ¿Cómo nosotros vamos a respetar algo si no nos ponemos en el lugar del otro? Esta es una habilidad biológica y no lo sabíamos. El lenguaje es el medio de desarrollo del cerebro. A los niños hay que hablarles. Yo no sé si está aquí, pero yo le invité. Hay un niñito que nosotros le recomendamos a la madre que le hable a su hijo desde muy pequeño. Y Efraín, ahora está en primer grado, el otro día hizo su exposición del el árbol. Y dice Efraín, buenos días. Voy a hablar del árbol, pero para romper el hielo, dice, y se puso un anteojo falso, imagínense, porque él quería ponerse traje, anteojo falso. Dice, voy a hablar del árbol, pero para romper el hielo, ¿qué le dijo un árbol a otro? ¿Por qué me dejaste plantado? ¡Jua, jua, jua! ¿Tiene un dominio de escena ese niño? Claro, porque, pero ¿qué pasó un día? Seguro que Pati se acuerda, estábamos en un supermercado y le vemos a una abuela tratando de que el nieto, no sé, se calle o lo que sea, y en vez de hablarle, en vez de contarle un cuento, en vez de decirle algo, le hacía sonidos guturales. ¿Dónde está el estímulo? Entonces cuando crece, le hacen un reportaje en la tele y le dicen, ¿te gustó el festival? Sí. ¿Por qué? Porque no fue estimulado. Háblenle a sus hijos, a sus nietos, todo el tiempo. Cuenten, aprovechen para hablarle del Paraguay. El lenguaje, la disciplina. La disciplina es, imagínense lo poderosa que es la disciplina. Es una habilidad biológica. Es el control del córtex prefrontal, que es el cerebro más nuevo, sobre el sistema límbico, que es la parte emocional. Entonces, hay un conflicto en nosotros, yo no sé si ustedes saben, el conflicto entre lo que quiero hacer, emocional, y lo que tengo que hacer. Y si yo tengo la capacidad de hacer lo que tengo que hacer en contra de lo que quiero hacer, eso se llama disciplina. Y cuando se hace una y otra vez se llama hábito y forma algo que se llama carácter, que sirve mucho para hacer muchas cosas. Si no, pregúntenle a los japoneses. Y si no, pregúntenle a Diana Barbosa, que vivió no sé cuántos años en Japón. Disciplina. Ellos dicen, lo único que tenemos nosotros es disciplina, ni siquiera somos inteligentes, dicen. Y si nosotros vemos todo lo que se inventó hasta hoy, en realidad son 5 o 6 nacionalidades, 6. Y ellos no están ahí.
Por eso hay tantos premios Nobel en un lugar del mundo. ¿Por qué? Entonces, hay salida. Y esa salida, a veces... Yo sé que les estoy sorprendiendo con esto, pero para eso estamos. Hay un país que levantar. Uno de mis objetivos es contarles hoy una historia para ir acabando, pero déjenme que les diga que el pensamiento complejo, eso que estamos buscando, es racional, es propio, o sea, no depende de la opinión de alguien más. Yo mismo elaboro mis ideas, es estable. Eso significa que no es un día sí y otro día no, ¿sí? Es eficiente porque puede resolver problemas, ¿sí? Es así, es responsable porque no habla sin evidencias. O es que nos vemos hoy en la sociedad que hay gente que habla sin evidencias, ¿verdad? Nosotros mismos. Es entendido. En cambio, el otro pensamiento, cuando no está el complejo, se llama desiderativo. O sea, es función a las emociones. Ese pensamiento es emocional, no racional, es ajeno, no es propio. O sea, la persona repite nomás lo que escuchó de alguien más, pero no es su idea. No es estable, es errático. Un día sí, otro día no. Un día dice, ¡ay, no siento amarle al Paraguay, no pago mis impuestos! Porque él no tomó una decisión, él está en base a sus emociones. Las emociones son muy buenas, pero la emoción es el motor del auto, es la pasión, pero no es el volante. Entonces necesitamos ese volante, ¿sí? En cambio es irresponsable, es ciego. Eso es neurociencias. Por eso a veces decimos que tenemos que ver al Paraguay a lo mejor desde otra perspectiva, que nos va a poder sacar de donde estamos. La educación es primero identidad, después vienen las habilidades y después vienen las capacidades. Y la identidad es una creencia, es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y de ahí parte todo, ¿sí? Después vienen las habilidades críticas, que son esas cuatro, y después se cargan las capacidades, que es lo que hace la escuela y el colegio. Nosotros queremos de repente cargar la casa o la plataforma, pero no estamos pensando en los soportes. Porque es biología. Es la biología, así es la biología. No sé si se permite esto, Andrea, pero puedo decirle a toda la gente que le pinche al que está al lado y si dice ay, está confirmado, son seres biológicos. Hay una falta de desarrollo en las habilidades críticas y eso da consecuencias en el Paraguay y en toda Latinoamérica. Esto no es solamente un fenómeno paraguayo. Por eso, señores, cuando nosotros asumamos esto y que lo vamos a hacer, atájense, Paraguay va a volver a liderar Latinoamérica. Así va a ser. Eso produjo en nosotros un estado de inmadurez de desarrollo personal y social. Hoy en día la asignatura más importante que tiene que haber en todos los colegios es esto, se llama desarrollo personal y social. Pero eso no va a ocurrir si nos estimulamos a la gente. Mañana se va a reunir conmigo Ramón Maciel, director del SNPP, capo. De verdad le digo, capo. ¿Y por qué nos vamos a reunir mañana a las 7 de la mañana? Porque vamos a lanzar un programa que se llama Paraguay Piensa. Le estoy dando una adelanto así de primera. Atájense. El aprendizaje, nosotros creímos antes que era solamente informativo, ¿sí? Cargar información. Por eso, y lo que pasa es que la universidad, y eso no es solamente en Paraguay, es todo el mundo, la universidad te carga información, pero no te crea valores. Y tampoco te da la capacidad de transformar a la gente. Y en estas dos cosas ahora tenemos que invertir fuertemente. No estoy hablando de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo. Ustedes tres chicos que están ahí están cumpliendo una tarea, pero seguro que están escuchando, ¿verdad? Esto es de todos. De todos. Ese Paraguay se va a levantar. Pero primero tenemos que creer. Porque si no, no hay caso. Después vamos a hacer. Después vamos a hacer. Y finalmente vamos a tener. Pero si nosotros queremos dar vuelta a esto, eso no es biológico. Hace poco Rafa, mi hijo menor, hizo una encuesta en áreas de pobreza y hizo una pregunta y le dice
¿qué necesita usted para salir de la pobreza? O sea, con otros términos, ¿verdad? Y dice, le dábamos opciones. Dinero, oportunidades, trabajo, educación, adivinen qué eligieron. Dinero. Pero eso no es biológico. Primero hay que creer. Entonces, hasta la pobreza tiene que ver con esto. Fíjense en esto. Este chiquito que su maestro le dice, señora, sáquele del colegio a su hijo, a su Nancy, sáquele del colegio a su hijo. Su hijo es un retardado, así se usaba esa palabra hace 120 años. Y dice, y él le ve llorar a su mamá y le dice, mamá, ¿por qué estás llorando? Y porque dice tu maestro que sos un genio, le dijo. Le dio la vuelta a la tortilla y él creyó que era un genio. Y así se convirtió en Thomas Alva Edison. Y ni siquiera era un genio. O sea, tenía, en realidad el profesor medio tenía razón. Pero ¿qué importaba? Porque lo que importa, la construcción de la realidad es un fenómeno muy subjetivo. Un día pues lo podemos hablar, es una cosa que se da en etapas. Pero lo más importante es que la realidad del ser humano se forma solamente con el 15% de la información. El resto se rechaza y ese 15% se le agrega emociones y experiencias previas. Entonces no importa realmente lo que es, sino lo que yo creo. Así funciona. Universidad de Texas, hay un grupo argentino, hay una argentina trabajando ahí, muy muy impresionante es lo que están haciendo. Ese es el poder de una creencia. Por eso, si se van a la ciudad de Dallas, y vamos a hablar una segunda vez de Dallas dentro de un ratito, si ustedes ven esto, salgan corriendo. Porque cuando suena una campana, este es un hotel donde se junta la gente y a una hora determinada se sacan toda la ropa y hacen orgías. Pero no se sacan las máscaras. Porque cuando se pierde la identidad, se pierde la conducta. Por eso hay que recuperar la conducta. Hay una oficina en este edificio, esto es Avenida Pensilvania, esto es el cuartel central del FBI. En una de esas oficinas una vez funcionó, en la década de los 80, un proyecto se llamaba Paraguayo. ¿Saben por qué? Porque el FBI trataba de entender por qué los paraguayos eran la única comunidad extranjera que no formaba pandillas. Pero nosotros empezamos a hablar más de nosotros. Ese Golden Gate de la Bahía de San Francisco es un puente monumental, pero cuando se va a pintar, hay una persona que suele ganar, no siempre, pero suele ganar todas las licitaciones, y él, su secreto, dice contratar paraguayos. ¿Por qué? Porque son los que no se quejan, son los que no tienen miedo a las alturas, son los que nos faltan, son los que no inventan excusas. Pero nosotros, y estamos aprendiendo a hacer cosas. ¿Y por qué muestro esto? Y espero que no se ofenda a nadie. Estamos aprendiendo a hacer cosas. Entonces, a veces afecta a nuestra identidad que nosotros todavía no sabemos hacer cosas, pero es porque no entendemos que es un país en reconstrucción. Yo llegué a la oficina de Paraguay Box a querer retirar a una mercadería y resulta que esto es una fila. O sea, un grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá, nadie se quiere poner detrás de nadie. ¿Sí o no? Y llego yo y le veo a este señor acá, ojalá que no esté aquí. Qué vergüenza, sí. Y le pregunto, señor, ¿usted está en la fila? Por si acaso, le pregunto. ¿Sabe lo que me dijo? Por supuesto, me dijo. O sea, él no tenía conciencia. Y yo tampoco. Yo ahora recién me desperté de esto. Porque en mí también se están formando esas habilidades. Yo estoy empezando recién. Fíjense en esto. Esta es una casa que está en Savannah, Georgia. Es la casa de un excombatiente de la guerra de Vietnam. Él todos los días entra por ahí con su silla de ruedas. Menos mal que no vive en Lambaré. Escuchen, esto no es una broma. Escuchen esto, no lo tomen a burla. Porque yo no. Y esta persona que hizo esta rampa, yo les prometo que ahora es la mejor
es la persona que mejor hace rampa en todo el Paraguay. Pero esta fue la primera. El Paraguay se está reconstruyendo recién y tenemos que tener paciencia en nuestro proceso. Esta es una rampa para cohetes, dije. Y si yo les prometo que si ustedes se suben por ahí con una silla de ruedas, tienen un gran futuro en el deporte. Y no tenemos conciencia de lo que está pasando en la ciudad. No voy a decir cuál porque su intendente es muy amigo mío, no quiero ofenderle, ¿verdad? Pero hay una ciudad donde no hay una sola persona con casco. No tenemos conciencia del peligro. Nosotros a los extranjeros sí o sí les entrevistamos, dentro del proyecto les entrevistábamos, les decíamos una serie de preguntas. Una vez un peruano me dijo, ¿ustedes no saben decir que no? ¿Y cómo es eso? Le dice, sí, si yo te paso un vaso, si yo le paso un vaso a un peruano, un argentino, un brasileño, me va a decir, no, gracias. Y si le paso a un paraguayo, me va a decir, gracias. Y después empezamos a ver que era así, los paraguayos no queremos decir que no. Entonces viene alguien a vender una aspiradora y le decimos, no, vení el lunes. Vení el martes. Porque no le queremos decir que no, y a veces están 6 meses así. Es cierto, después otro fenómeno es, ¿verdad que sí? Hay otro fenómeno que es que no tenemos miedo. No tenemos miedo. Una cordobesa me dijo una vez, cuando yo estoy en la reunión de padres, mis hijos están así agarrados de mí porque hay pileta, hay perro, así. Y los paraguayos están sobre el techo. Y las mamás están comiendo chorizo. Claro, porque no tenemos ese miedo, ¿verdad? No tenemos esa conciencia del peligro. Tenemos que desarrollar eso. Tenemos que desarrollar eso porque eso causa accidentes. Entonces, esa es una de las razones, esa es una de las cosas que tenemos. Y eso, ¿saben de qué viene? Del escaso desarrollo del pensamiento crítico. No tiene nada que ver con la inteligencia. Nada que ver. Una persona puede ser extremadamente inteligente, pero no desarrollar nada de pensamiento crítico. Es una habilidad, es como el ejercicio, ¿sí? Si no hay ejercicio, entonces no hay músculo. ¿Ustedes creen que esta mamá no le ama a su bebé? Claro que le ama. Pero miren la inconsciencia, casi la atropellaron, o sea, yo creo que Dios es paraguayo, porque esta señora se cae de la moto y con el bebé en brazos y no le pasa nada. Y miren si acá no hay dos habilidades perdidas. Este es un vecino mío, cuando nos vamos con Pati a comprar leche, yo tengo que agarrar así la leche para que no se pinche con esta planta. ¿Por qué? Porque esta planta tiene espina, o sea, al dueño de esa casa no le gustan los peatones. Falta de empatía. Es más, dígame si no hay falta de lenguaje, porque esta planta, ¿cómo se llama? Mírame, pero no me toquéis. Ahí hay un problema. O sea, todas estas cosas tenemos que analizar, tenemos que solucionar. Pero esto no tiene nada que ver con que el Paraguay sea un país poderoso o no. Tiene que ver con que es un país enorme, grandioso, en estado de reconstrucción. Y tenemos que tomar conciencia de eso, junto con un montón de cosas. Esa era una patrullera que llevaba niños detrás. Cuando hay un partido Olimpia, no puede ser que estacionemos sobre la vereda y la gente tenga que andar por la calle. No puede ser que tengamos las veredas así. No puede ser que tengamos los cables así. Bueno, ahora hay un proyecto, ya les cuento, eso se va a solucionar muy rápidamente. Miren lo que piensa el BID de nosotros y miren lo que nosotros pensamos de nosotros. Es distinto, porque no hemos tomado conciencia de las cosas. Esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con nosotros, con el ciudadano. Una vez decíamos con Pati, ciudad de Nueva York, decía, quiero comer mixto, quiero comer mixto. Y me dice Pati, no hay. Y yo decía, ¿cómo no va a haber ciudad de Nueva York? ¿Cómo no va a haber mixto? Y vamos, y apostamos, ¿verdad? Y salimos, y resulta que no había. En la gran manzana, ¿verdad? Donde uno de cada 7 nació ahí y el resto nació en otro lugar del mundo, no había mixto. Lo más parecido que había era esto. ¿Qué significa eso? Hay una diferencia ahí de pensamiento. Para ellos, esto es un mixto. Para nosotros, esto es un mixto. Para nosotros, esto es... Yeah, ¡qué exagerado! Para ellos, en su idioma, esto es Xinjiang. ¿Entiendes? Porque él cambió la visión. Para nosotros se hizo todo chiquitito, ¿verdad? Y incluso nuestra conducta se hizo escasa.
se hizo escasa por ese pensamiento, porque eso tiene que ver con la creencia de lo que somos como nación. Parece tonto, pero son evidencias. Miren lo que es esto. Esto está en un cuartel, ¿eh? En un cuartel, esta imagen. Dice vencer o morir. Pero ¿cómo nos vemos? Ahí está. Recuerdo un dibujante paraguayo muy talentoso que hace un dibujo y dice, tratando de ayudar, él se dio cuenta que había problemas de autoestima y tratando de ayudar, dice, le dibuja un paraguayo con uniforme de la albirroja y dice, paraguayo no se achica, dice. Pero tenía enfrente un gigante con la camiseta italiana. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaba por su cabeza? Él le veía como un gigante al otro. Exactamente. Entonces, está en nosotros y tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar algo también. Tenemos que honrar a los que tuvieron conductas de compromiso. Porque yo tengo que poder decirle a mis hijos, vale la pena sacrificarse por el Paraguay. Vale la pena que tengas esa conducta. Pero a veces, y esto le voy a mostrar acá, y yo espero que nadie se ofenda. Ojalá que nadie se ofenda. Debajo de esa estatua, que representa a un hombre que perdió la cabeza por el Paraguay, hay una corona de flores que se ve así. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando como nación? Fíjense lo que es esto. Este monumento es el monumento a Thomas Jefferson, que escribió la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Él, por ejemplo, esta estatua tiene como 7 metros. Y acá está la declaración. Cada capítulo está ahí, alrededor de él. ¿Y por qué? Porque los americanos quieren resaltar el hecho de que escribir bien vale la pena, de que leer esa declaración de independencia vale la pena. Pero no se están centrando en un hecho. Thomas Jefferson, mientras escribía, por ejemplo, todos los seres humanos han sido creados iguales, en su granja de Monticello, que es cerca de Ticonderoga, tenía 300 esclavos. ¿Se dan cuenta? O sea, si empezamos a hurgar en las personas, vamos a ver que son personas, que no son dioses. ¿Entienden? En cambio nosotros, en vez de centrarnos en las buenas cosas, nuestra nacionalidad, nos empezamos a centrar en personajes, ¿verdad? ¿Y para qué nos vamos a dividir? Por eso nunca yo hablo de Mariscal López en la charla. Y yo tengo mi idea de él, y no es mala. Pero no hablo de eso, porque eso nos divide. ¿Nos divide? No deberíamos dividirnos. Deberíamos unirnos. Entonces, ese monumento da miedo. Porque ellos mandan ese tipo de mensajes. Aquel que entró a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos entiende el mensaje. Vale la pena leer libros. Aquel que entró a los museos en Europa, en Estados Unidos, entiende el mensaje. Vale la pena investigar. Pero ¿qué mensajes estamos dando nosotros? Bueno, ahora recién estamos aprendiendo muchas cosas. Y ahora recién el Paraguay se está levantando. Eso es lo que yo creo. Y van a suceder cosas como que van a desaparecer los carteles ilegales. Que el Paraguay se va a ver así, como Beverly Hills. Y no así. Y miren otra vez porque este Photoshop me costó 100. No me costó 100, yo hice, pero me tomó todo un día. Todo un día. Así se tiene que ver esto. Porque lo que está fuera del diseño tiene que ser nuestro enemigo. Voy a repetir eso. Lo que está fuera del diseño tiene que ser nuestro enemigo. Y tenemos que poner celo en seguir los diseños. La calle tiene que ser calle, la vereda tiene que ser vereda, las flores tienen que ser flores. Y no... Eso, ¿saben qué? Son inductores de conducta. Hay un señor que ganó un premio Nobel porque descubrió muchas cosas. Una de las cosas que descubrió Robert Sperry es la teoría de la codificación común, se llama. ¿Qué significa eso? Que lo que vemos nos induce a una conducta. ¿Entienden? Entonces, si yo veo algo desordenado, sucio, ¿cuál es mi conducta? Relativa. ¿Por qué? Porque la vereda no es vereda. Y no está limpia. Es como una señal que nos induce a una conducta de relativismo, de falta de compromiso. Por eso en Paraguay, por muchos años, hemos tenido una palabra que es relativa. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que decimos no tiene peso. Es como una moneda la palabra. La palabra tiene peso.
Entonces, si yo les digo el lunes vengo, si yo no soy serio, ustedes saben que lo que yo dije no. Entonces, yo les digo a las 7 voy a estar acá, y si yo llego 7:20, entonces, es relativo, ¿no? Si yo le digo en japonés, y Diana me va a corregir, ¿no? Si yo le digo en japonés, a las 7 llego, él a las 7 se va a ir a abrir la puerta porque yo estoy llegando. Y si yo no le llego a las 7:05, va a decir, le tuve un accidente. Y si y a las 7:10 me va a llamar. Y si yo tengo esta conducta relativa, le voy a decir, estoy llegando. Y entonces cuando yo le digo estoy llegando, él va a salir a abrir la puerta porque yo le dije estoy llegando. Cuando que en realidad le estoy diciendo, me estoy bañando. ¿Entienden? Entonces, eso hace mucho mal. Porque ¿qué es lo que hace? Genera desconfianza entre nosotros. Yo les prometo una cosa, no hay país desarrollado en desconfianza. No se puede. No se puede. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de un caso específico. Nosotros, yo. Yo recibí hasta amenazas de muerte, aunque ustedes no crean. Y no sé qué hice. Por la desconfianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar confianza. Pero pongámonos de acuerdo. Y yo les aclaro algo, por si acaso, el BID no financia Paraguay Poderoso. El BID inició Paraguay Poderoso hace 2 años y nunca más. Paraguay Poderoso está sostenido por una familia y después ahora apareció una fundación a la cual ya renuncié para ser ministro. Yo lo único que tengo, señores, yo no tengo nada, solamente tengo credibilidad. Si un bioquímico le conviene a la nueva cultura, lo que sé es que un patriota está ahí. Yo. Perdón que sea tan franco, pero yo también soy un ser humano. Entonces cuando alguien me dice enano y gordo, también me duele, ¿verdad? Ustedes no creen, miren, que me han dicho eso también, ¿eh? Y encima es mentira. Esto se tenía que ver así. Y yo quiero hacer un ejercicio con ustedes que se hace en neurociencia. Esas 4 cosas que vi, que yo pasé porque ya no tenemos tiempo, son filtros que filtran el estrés. ¿Se acuerdan que yo les dije que el cerebro trataba de evitar el estrés? ¿Cómo filtra el estrés? Filtrando la información que va a causar estrés. El desorden causa estrés. Pero entonces hay neuronas que están solamente para filtrar el desorden. Eso significa que cuando nosotros estamos viviendo en un ambiente de desorden, eso genera mucho daño a una nación. En ese ambiente, nosotros estamos filtrando esa información y ya no vemos el desorden. Entonces, si ustedes miran esta imagen por más de 20 segundos, cuando yo les muestre cómo se ve esto en la realidad, les va a desagradar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer, cambiar nuestra conducta y ser celosos con el diseño de las cosas al máximo. Lo que nosotros proponemos se resume así: el ciudadano del Paraguay tiene que eliminar la mentira de las opiniones tóxicas, tiene que dejar de lado las emociones. No es hoy no siento levantarle al Paraguay. ¿O ustedes creen que yo le quiero saludar a mi suegra todos los días? Miren, qué pena que mi suegra ya murió hace muchos años, justo a mí me quería. Yo por eso hago esos chistes, porque sé que ya se está riendo en algún lugar. El ciudadano deja de lado sus intereses personales, así como era esa gente de antes. Es el Paraguay primero, deja de actuar en modo fracaso. ¿Cuál es el modo fracaso? Nos quejamos, nos victimizamos, le culpamos a otros, no asumimos. ¿Saben qué? Hay 2 montañas grandes que al ser humano le cuesta muchísimo escalar. La responsabilidad y el respeto. Y eso es educación. Actuamos en grupo. Tenemos una visión y un rumbo claro. Los paraguayos tenemos que saber a dónde vamos, qué queremos. Y finalmente, ejercer influencia sobre los demás. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes. Y esa es la responsabilidad que cada uno tiene al salir de acá. Empezar a ejercer influencia. Influencia, contándole a los paraguayos quiénes son, no perdiendo oportunidades. Por eso yo le dije hoy a Oscar, vos sos un capo, Gerard. Yo he visto tu hace 5 años por ahí que te sigo. Yo soy tu fan.
Ahí está un gran fotógrafo. Eso es lo que tenemos que hacer. Que ser como esas trincheras, parece un estado de trinchera ahora el Paraguay, porque en las trincheras de la Primera Guerra Mundial explotaban las mostazas y ¿qué pasaba? Si no te morías te quedabas ciego, pero también herido, también contaminado. Entonces hay muchos paraguayos heridos, ciegos, contaminados, confundidos. ¿Y cómo se hacía para salir de ahí? Bueno, este que no estaba ciego, este le ponía el hombro al que estaba ciego, y el primer ciego ponía la mano, y el segundo ciego le ponía la mano en el hombro al segundo, y así iban saliendo. Hitler salió una vez así, de una trinchera. ¿Para qué habrá salido? Pero eso es lo que tenemos que hacer, poner el hombro. Yo les quiero contar una historia después de mostrarles esto. Nosotros nos preocupamos de la corrupción, y esto y aquello, y sale aquí, y sale allá, pero ni siquiera entendemos cómo funciona. La corrupción es porque no hemos construido a nivel social. Este señor estudió eso. Pasó casi toda su vida estudiando eso. La honestidad y los valores son construcciones. Se hacen en etapas y depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Mi papá era ginecólogo y yo no recuerdo jamás que me haya dicho, me nació un honesto hoy. ¿Entienden? O sea, eso es, hay que construir. Y todos queremos cosechar, pero nadie quiere sembrar. ¿A quién le enseñamos eso? ¿A quién le hicimos reflexionar? ¿Entienden? Todos tenemos una responsabilidad educativa doble. Enseñar y aprender todo el tiempo. Pero nosotros no nos dimos cuenta de eso. Déjenme que yo les cuente una historia para terminar. Les quiero contar una historia que sucedió hace muchos años en el Paraguay. Es una historia real, pero que ejemplifica lo que es el ser nacional y lo que significa creer en algo. Había un chiquito, 10 años, 11 años, le decían Pibito. Pibito era un capo, porque él era muy expresivo, a tal punto de que una persona le contrata, ¿no?, para ser locutor de esos, ¿conocen esos camiones que anuncian, los que anuncian las películas? En esa época se anunciaban así las películas. Este sábado, Cine Splendid. Bueno, lo cierto es que Pibito, Lorenzo, su nombre real, ¿verdad? Pibito había nacido en Trinidad, en realidad no nació en Trinidad, pero vivió en Trinidad. Y su papá era de una familia muy conocida, pero no asumió él su paternidad. Como tantos paraguayos, ¿verdad? O sea, él nació en el típico hogar, con muy escasos recursos, sin el padre que asuma su responsabilidad. Pero él era especial, porque tenía algo que es lo que yo les quiero proponer que todos tengamos. Él creía algo de sí mismo, extraordinario. Entonces, Pibito, Lorenzo, un día, él era músico también, ya se acordaron un boliviano que decía en sus memorias, de la guerra del Chaco, decía, los paraguayos son todos músicos y además son todos bravos, decía, porque por eso preferimos despacharlo a distancia, porque si entramos en el combate cuerpo a cuerpo, decía. Bueno, y este también, Pibito, era músico. Y un día, no entremos en detalles, pero con esa corta edad, un músico le incorpora en su grupo y se van a Río Janeiro y él le conoce a una persona grandiosa en esa época, un tal Silky Savage, que era el campeón mundial de un deporte, se llamaba permanencia en bicicleta. El deporte consistía en que andábamos en la bicicleta y no podíamos bajar los pies bajo ninguna circunstancia, salvo cada una hora teníamos derecho a recostarnos, pero no bajar los pies y ahí recibir asistencia médica, agua y qué sé yo. El tipo tenía un récord mundial enorme, 76 horas. Pues, imagínense. Pero Pibito se va a Río y le ve a lo lejos en una plaza y el dicharachero se mete, le empieza a gritar, Don Silky, Don Silky, yo cuando sea grande, yo quiero ser como vos. Eso llama la atención de este hombre, escucha que habla castellano, él era brasileño y le dice, ¿y vos de dónde sos? Yo soy de Paraguay, le dice. Entonces se burla de él y le dice algo terrible porque le lanza un ataque doble a la identidad. Le dice esto:
esto no es para un paraguayo alfeñique como vos. O sea, este es el tipo de ataque que destruye a la gente. Porque ataca a la identidad. Menos mal que Pibito no le creyó. Porque él ya creía algo firmemente de él. Alguien construyó en él eso. Entonces Pibito le contesta no, porque no coincidía con lo que él creía. Le dice, yo un día te voy a sacar tu récord. O sea, es una locura, es como que le diga a Messi te voy a sacar el balón de oro. Estúpido. Pero él lo dijo y él lo creyó. Entonces después cuando volvió, él era muy pobre, no tenía, él era canillita, era lustrabota, ciertamente que anunciaba todo eso, pero él no tenía recursos. Hasta que un día aparece una oportunidad y en el Club Guaraní se iba a hacer una competencia de permanencia en bicicleta y él quería participar porque tenía ese sueño. Él había dicho de que él iba a ser un campeón, pero no tenía bicicleta ni cómo comprarla. Entonces él se va y le habla con su corta edad, le habla a una persona, un dueño de una bicicletería que tenía un nombre muy, muy creativo, su bicicletería se llamaba El Pedal. Y le dice, y le convence, o sea, le convence de que le preste la bicicleta, insistió, pero él se va al Club Guaraní, pero nos olvidamos de un pequeño detalle. Él no solamente no tenía bicicleta, no sabía andar en bicicleta. Se sube a la bicicleta y empieza, imagínense que si se caía, terminaba la competencia para él. Y se sube con la determinación de un hombre, digo yo hombre, en realidad era un chiquito, que estaba determinado a cumplir lo que había dicho, porque él lo creía firmemente. Y contra todo pronóstico, gana la competencia. Hace 24 horas sobre la bicicleta. Y empieza él una carrera que no tiene precedentes. No como hoy. Sin cambio. Con una placa de bronce que le da un señor que le dice, vos te vas a rendir un homenaje a Kennedy, llévale a este de mi parte. Y le pasa una placa de bronce de 15 kilos. No solamente eso, él, como él creía tanto en sí mismo, a él no le espantó eso. Ni la cordillera de los Andes, ni Estados Unidos, ni que no tenía un peso. Él se fue y cargó, sacó tierra y cargó 10 kilos de tierra en una bolsa. Porque él decía que ese era su homenaje a JFK. 10 kilos de tierra paraguaya, así él estimaba la tierra paraguaya. Él creía que era lo más valioso que una persona podía tener sobre su tumba, tierra paraguaya. Y salió de su casa. Y cuando cruzó toda la Argentina, con su placa de bronce, con su 10 kilos de tierra, con su mochila, con su guitarra, se encontró con esto. Y dijo, chao. Pero no dijo chá porque tenía miedo, este hombre no tiene miedo. Dijo chá quizás porque no sé si llevó abrigo. Tal es así que cuando subió allá arriba, dice que los gendarmes argentinos le bajaron totalmente tieso, a punto de morir de hipotermia. Y le dice que le dieron café caliente y tomaba como si fuera agua helada, clan, 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 clan. Y se empieza a bajar y se encuentra con el desierto más seco del mundo, Atacama. Gira a la derecha, menos mal que no giró a la izquierda, se hubiera ido a la Patagonia. Gira a la derecha y se va y encara, porque él creía que él lo podía hacer. Y así, empezó a rumbear hacia el norte y dice que él pedaleaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, cuando llegaba a un lugar, trataba de llegar a un lugar, se alojaba en el cuartel de bomberos, en el cuartel de policía, dejaba su bicicleta, agarraba su guitarra, se iba a cantar por una moneda para poder comer. Y así fue subiendo. Y la gente ya le acompañaba en los pueblos. Y llegó al Perú. Y cruzó el Perú. Y llegó a Ecuador. Y cruzó Ecuador. Y llegó a Colombia. Y cruzó Colombia. Y se fue hasta Cartagena de Indias, porque no hay ruta para entrar por Panamá.
Ahí tomó un barco. Al comienzo fue difícil, pero dice que él ni siquiera apoyaba los pies en el barco, porque él era así. Él se estaba preparando. Hasta que después un barco le lleva, primero se van a San Andrés, después vuelven a Panamá, se baja a Puerto Colón y cruza Panamá, y cruza Costa Rica, y cruza Nicaragua, y cruza Honduras, y cuando llega a Guatemala le secuestran la guerrilla. Pero una noche nomás, porque se dieron cuenta de lo grande que era. Y llega a Estados Unidos. Al comienzo fue difícil entrar porque no había permiso para meter tierra, pero finalmente lo hace y le rinde el homenaje a JFK. Y no solamente eso, le da su bicicleta. Y él fue muchas cosas. En toda esa etapa, él fue muchas cosas. Algo increíble, que aquí está relatado en una comunicación telefónica que se escucha en plena guerra del Chaco, antes de tomar Herendagüe, algo que les recomiendo que lean. Se escucha una comunicación entre dos personas del ejército boliviano y dice el capitán Villarreal a David Toro, nada más y nada menos que el comandante, le dice: no puede ser, serían brujos esos paraguayos para atacar Herendagüe, era absolutamente loco hacerlo. Y dice, a lo que replica el comandante, dice, sin poder contener su inquietud: mi coronel, no olvide que los paraguayos son capaces de hacer cosas inconcebibles. Así fue que en julio, después les cuento eso, en julio, en Nanagua nos llamaron las murallas vivas, porque no hubo forma de tomar ese fortín, porque estábamos dispuestos a hacer cosas extraordinarias una y otra vez. Lorenzo no solamente fue lustrabotas, también fue canillita, también fue locutor de radio, también fue animador de fiesta, Lorenzo también fue mago, Lorenzo también fue payaso, Lorenzo también fue fakir, fue encantador de serpientes, Lorenzo también fue ciclista, Lorenzo también fue boxeador. Cuando estaba en Estados Unidos y el gobierno americano vio lo que él hizo, le regalaron $2,500. Le dijeron, usted se puede quedar en Estados Unidos, le regalaron un pasaje incluso para volver en avión. Y estando en Estados Unidos fue unas cuantas cosas más: cantante, acróbata de circo, quiropráctico, doble de riesgo. Es más, trabajó con Trinity, con Dino De Laurentiis, fue doble de riesgo en muchísimas películas, 23 en total. Y él un día dijo, ahora es el tiempo, y lo desafía a Silky Sabbath por nota, hasta que el otro acepta porque se creía imbatible, y empieza la competencia un 26 de marzo de 1965. Para el 30 de marzo solamente quedaban dos, y finalmente al mediodía se baja de la bicicleta el famoso Silky Sabbath, porque Lorenzo Prieto era más grande, y empezó a batir récords y récords y récords, hasta que el 2 de abril recién se bajó él a las 20 horas. Se convirtió en campeón mundial y hizo cosas en el deporte que no se han hecho nunca y no se van a volver a hacer nunca. Una vez en Mónaco estuvo, y ese es Guinness Records, hace 48 años, Usain Bolt le van a sacar el récord, a Lorenzo Prieto nunca le van a sacar ese récord. Buscan y googlean Silky Sabbath, lo único que van a encontrar son fotos de Lorenzo Prieto, que es mucho más grande. Ese es Lorenzo Prieto. Vive en San Lorenzo. Vive en San Lorenzo. Y dicen sus amigos que es un hombre humilde, pero no de dinero, sino de orgullo. Él no tiene orgullo, porque no hace falta ser un grande para ser. Uno puede ser grande y puede ser humilde. De hecho, cuanto más humildes somos, más grandes somos. Así es alegre, combativo, optimista, íntegro, responsable, perseverante, honesto. Todo eso es Lorenzo Prieto. Y hoy está aquí.
con nosotros. Pueden prender la luz, por favor. Seres humanos, pero alguno nos dio el privilegio de llamarnos paraguayos. Muchas gracias. Ahora él tenga tranquilidad económica. Entonces yo, Lorenzo, quiero que se le apoye a él comprándole sus libros. Muy bien. Este es un libro de liderazgo que no tiene igual. Así que gracias, don Lorenzo. Muchas gracias por venir. Gracias.